Buenas tardes con todos los que nos están siguiendo por nuestras redes sociales, por Facebook Live. Para el Instituto de Altos Estudios Nacionales, es un gusto generar estos espacios de discusión. En este caso en particular, contamos con altos representantes de la toma de decisión del Ecuador, representados tanto por nuestro viceministro de Comercio Exterior, así también como el representante y alta autoridad de FedExport, así como antiguos ministros, exministros y gente que constantemente está en esta toma de decisión. En este caso, debemos recordar que la política comercial en este momento del Ecuador se extiende principalmente a tratar de generar más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, lo cual quiere decir que tenemos unos horizontes que tratamos de lograrlos a través principalmente de lo que vendría a ser el Tratado Comercial con México. Obviamente esto ha generado varias discusiones, discusiones sobre las factibilidades, discusiones sobre lo que podría significar para nosotros, tanto como oportunidades como también vulnerabilidades dentro de nuestro comercio. Pero creo que para el Instituto de Altos Estudios Nacionales es una obligación, dentro de lo que significa la política pública y nuestra misión dentro de las ciencias del Estado, el debatir con los más altos expositores, tanto académicos como también de tipo, si se quiere, de decisiones políticas. En este caso en particular, este es un evento que ha sido promovido por la Escuela de Relaciones Internacionales. Agradezco mucho también a su decano, al doctor Pablo Garcés, y principalmente a todos los que forman parte de la maestría de Negocios Internacionales. Esperamos que en esta tarde no solo podamos escuchar, sino también queremos saber cuáles son sus inquietudes para nuestros panelistas. Así que con ustedes dejo a nuestro panel. Gracias. Agradecemos a la doctora Catalina Barreiro, rectora subrogante del Instituto de Altos Estudios Nacionales, y reiteramos la bienvenida a todas y todos quienes nos acompañan. Tenemos esta tarde el honor de bienvenir en este directo panel a personalidades del comercio exterior ecuatoriano. Por un lado, nos honra con su participación el magíster Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior del Ecuador. Contamos también vía telemática con la participación del magíster Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior del Ecuador. Presencialmente contamos con la participación también del magíster Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportaciones, y también de manera telemática nos honra con su presencia el magíster Marcelo Pasos, asesor comercial de ProEcuador en México. Un panel ciertamente de lujo para tocar un tema tan importante como urgente, las negociaciones comerciales que actualmente el Ecuador desarrolla con el país de México, conducentes, lo discutiremos próximamente, a no solamente cerrar un acuerdo comercial, sino también que sea una entrada para lo que es la Alianza del Pacífico y la membresía del Ecuador en tan importante mecanismo de integración. Sin mayor preámbulo, pasamos a la discusión y les recordamos a todos quienes participan y nos acompañan en las redes sociales que para esta discusión vamos a tener dos ejes principales. Por un lado, vamos a discutir los objetivos. ¿Cuáles son los propósitos que persigue este acuerdo comercial? Y en un segundo bloque discutiremos los medios. ¿Cuáles son los caminos, los canales? Finalmente, ¿cuáles son las estrategias que el Ecuador está considerando y está empleando para alcanzar esos objetivos? Finalmente, en un tercer bloque, nos despediremos de estas reflexiones con unos pensamientos finales por parte de cada uno de los participantes en este diálogo. Pasamos ahora sí a lo que todas y todos estamos esperando, que son las posiciones de cada uno de nuestros participantes. Doy la palabra y la bienvenida, desde luego, a nuestro primer invitado de lujo, el magíster
Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, tiene usted la palabra. ¿Cuáles son los objetivos principales que persigue el Ecuador en esta importantísima negociación? Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a IAEN, a Catalina, que nos estaba acompañando también al inicio, a todos quienes me acompañan también en el panel, a Francisco, Marcelo, Javier, todos queridos amigos también. Un gusto verte a los tiempos también, Pablo. Y a todos quienes nos ven a través de las diferentes redes para este evento. Nuevamente, muchas gracias y honrado de estar siempre participando como autoridad pública en estos foros, acá está la cámara muy bien, en estos foros académicos, pues parte de toda la política pública y del desarrollo de las actividades que lleva adelante el Ministerio de Producción y particularmente el Viceministerio de Comercio Exterior, tienen también una vinculación muy fuerte con la academia, así es que siempre gustosos de participar en este tipo de espacios. Yendo directamente a la pregunta, ¿no es cierto?, sobre cuáles son los objetivos que se están persiguiendo con este acuerdo, yo quisiera que la reflexión sea un poco más amplia que solamente este acuerdo con México. El objetivo parte de poder tener una economía, vamos a lo más simple de todo, que es lo que está en el fondo del asunto. El objetivo parte de poder tener una economía que sea más resiliente y una economía que crezca mucho más a partir de los propios esfuerzos del sector privado y particularmente de las exportaciones del país. Dejar de depender tanto del petróleo, ¿no es cierto?, y de lo que los recursos que el petróleo genera para el Estado pueda o no hacer. Porque esto ha demostrado que el Estado, y este es un problema estructural de nuestro país, ¿no es cierto?, está muy atado siempre a los vaivenes del precio del petróleo como su principal ingreso, y eso hace que tengamos también acentuadas crisis económicas marcadas por esto. Y de hecho lo que estamos teniendo hoy por hoy es el rezago de justamente eso. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en el fondo? Y que este es un objetivo que lo compartirán seguramente muchos de quienes nos escuchan y de los ciudadanos en general, es crear una economía que pase a depender mucho más de los recursos no petroleros, ¿no es cierto?, de su empresa privada, de las pequeñas empresas, medianas y grandes empresas, por supuesto también, pero vinculado además con las exportaciones y la inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque somos una economía pequeña, de apenas 17 y pico millones de habitantes, ¿no es cierto?, que no podemos cerrarnos entre los cuatro paredes para poder desarrollarnos. Ya no vivimos en los años 60 ni en los años 50, en donde las estrategias económicas eran otras, distintas a las de hoy en día. Hoy el mundo es mucho más abierto y aún con todos los problemas que se están generando y que estamos teniendo en el mundo, de todas maneras hay que interconectarse e insertarse mucho más en esa economía global. Y para una economía pequeña y para una economía dolarizada como la del Ecuador, lo más óptimo e inteligente para lograr tener un crecimiento mucho más sostenido en el tiempo es tener una economía que esté basada, insisto, en el desarrollo de su sector privado, en la pujanza de su sector privado de todos los tamaños y anclado sobre todo al comercio exterior, particularmente a las exportaciones y a la atracción de las inversiones. Es por eso que dentro de los objetivos no solo hay México, están allí un ambiciosísimo objetivo dentro del periodo de gobierno, que restan un poco menos de 3 años, poder tener 10 nuevos acuerdos comerciales. El Ecuador en la actualidad tiene 10 acuerdos comerciales y lo que queremos es aumentar a 10 nuevos acuerdos comerciales. Y estos 10 nuevos acuerdos comerciales nos llevan a elegir algunos países en donde tenemos potencialidades y tenemos una oportunidad de crecimiento, tanto en economías muy grandes como por ejemplo China o Corea del Sur, Estados Unidos, lógicamente, el mismo México, que es una economía, digamos, de tamaño grande o intermedio, un poco más pequeño comparado con Estados Unidos o China, pero de todas maneras importante, y otros países que son más pequeños, pero que de todas maneras representan potencial para varias de nuestras industrias, como están en Centroamérica, República Dominicana, Costa Rica, Panamá y otros países. Entonces, los objetivos están allí mucho más amplios. Dentro de esos objetivos, uno de los acuerdos comerciales es México, como un paso además para poder incorporarse como miembro pleno al bloque de la Alianza del Pacífico. México en sí mismo es un mercado muy importante que no lo hemos podido aprovechar al 100%, apenas tenemos 24% de nuestras exportaciones cubiertas con preferencias arancelarias totales, hay otras que tienen cobertura parcial, pero hay mucho campo en donde podemos profundizar nuestra presencia de mercado. Y además hay un componente importante de inversiones también en México. Hoy por hoy México es uno de los principales países inversionistas en Ecuador.
y lo que queremos es aprovechar eso porque se generan aquí muchas sinergias y oportunidades, no solo para la inversión desde empresas mexicanas en el Ecuador, sino también con los encadenamientos productivos que se pueden dar hacia, para un salto hacia, por ejemplo, el mercado de Estados Unidos, ya que México está muy anclado en su cadena productiva con Estados Unidos, así es que se da también esa oportunidad. Varios otros componentes que tienen este acuerdo en particular como objetivos, pero quisiera dejarlo ahí en términos más amplios y generales de hacia dónde está el objetivo, porque si solo hablamos de México en sí mismo, quienes nos escuchan y la ciudadanía en general podría pensar que es algo que está algo suelto en alguna medida, y no lo es. Es en realidad una pieza de un rompecabezas mucho más amplio y completo que lo estamos llevando a cabo. Y termino solamente con mencionar, hoy en estos momentos tenemos 4 negociaciones comerciales en curso. México cerrándose con solo lo poco que resta para cerrar, Corea del Sur retomando una negociación que quedó trunca en el año 2016, China negociándose ya con un avance importante dentro de los calendarios programados y recientemente Costa Rica también ya por abrirse seguramente en el mes de agosto, según la disposición de ambos mandatarios de ambos países. Entonces tenemos 4 acuerdos comerciales en negociación en este mismo momento, algo inédito en la historia de la política comercial del Ecuador, y que estamos seguros nos va a llevar a mejores días y que estamos seguros también va a salir adelante de manera positiva para el país. Muchas gracias, Daniel, por esa ilustrativa intervención en donde hemos enmarcado el acuerdo Ecuador-México dentro de una agenda mucho más amplia y ciertamente ambiciosa de política comercial. Aquí nosotros podemos ver lo que en alguna oportunidad llamábamos ejes estratégico, permanente y tradicional de la política comercial, con todos los actores que ha mencionado el viceministro de Comercio Exterior en este momento. Y en este instante, pues los esfuerzos que se dedican, que no son pocos, para justamente esta mejor inserción del Ecuador en el mercado internacional. Hablábamos adicionalmente, nos daban unas cifras con respecto a la participación que tiene los productos ecuatorianos en el mercado mexicano. Y de pronto esto nos permite pasar a nuestro siguiente panelista. Hablamos de unas oportunidades con respecto a la participación de Ecuador y México. Y aquí se visibiliza nuevamente un objetivo claro de esta negociación. Le doy la palabra ahora a el magíster Francisco Rivadeneira, ex ministro de Comercio Exterior, para que nos hable quizás sobre estas oportunidades en particular, pero en términos amplios, retomar esta discusión sobre el objetivo del Ecuador en estas negociaciones. Exministro Rivadeneira, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes con todos. Antes que nada y como de costumbre, un agradecimiento primero al Instituto de Alto Estudios Nacionales por la gentil invitación para poder participar en este importante evento a través del área de Relaciones Internacionales. Un saludo muy afectuoso a Catalina, un saludo muy especial a Pablo y agradeciéndole a él de manera especial por su gentil invitación. Un cordial y afectuoso saludo también a los panelistas, todos queridos y respetados amigos, a Daniel, a Marcelo, a Javier. Es realmente como siempre un placer el poder compartir estos espacios con ustedes y poder debatir y discutir sobre el futuro del país en el ámbito del comercio internacional. También quiero transmitir mis saludos a los presentes. Veo que están conectados algunos amigos del sector gremial, sector empresarial, algunos exalumnos o actuales alumnos míos, entre otros. Para mí es un enorme placer el poder volver a los tiempos, a un conversatorio en el IAEM. Yo y mi familia tenemos una historia muy larga de relación con el instituto. Mi padre estudió en el Instituto de Altos Estudios Nacionales cuando hacía su carrera diplomática, servía al país en el ámbito de la política exterior. Se graduó en el instituto y yo tuve el placer de también participar en algunos conversatorios, dar algunas charlas en algunos momentos de mi vida, tanto desde la parte académica o cuando estuve en el servicio público, como es el caso probablemente de Daniel y también de mi querido Marcelo. Entonces, con esta introducción, un poco buscando seguir el razonamiento, la estructura que tú me planteas, Pablo, nos has planteado a nosotros,
y siempre buscando complementar a lo que ya mencionó Daniel. Yo diría básicamente que para mí, y entrando ya de manera más precisa al tema de México, lo de México, a mi opinión, sigue básicamente tres objetivos en términos generales desde la perspectiva de los intereses históricos del país. El primero es básicamente gira alrededor del tema de la integración en América Latina, el fortalecimiento de las relaciones comerciales, el fortalecimiento de las relaciones de inversiones en el contexto latinoamericano. Entonces, dentro de, si hacemos un mapa, un mapeo de las relaciones comerciales y del tipo de acuerdos comerciales que tenemos en la región de América Latina y el Caribe, vemos que una de las patas donde ha faltado históricamente fortalecer de manera sistemática, sustancial, el comercio del Ecuador con esa zona o ese país es definitivamente México. Entonces, Daniel, Javier, Marcelo lo saben perfectamente. O sea, tenemos esencialmente un acuerdo basado en preferencias arancelarias que se ha ido fortaleciendo de manera específica para ciertos productos, pero no tenemos propiamente un acuerdo amplio que abarque realmente el potencial que puede existir entre Ecuador y México. Comparto totalmente lo que planteó Daniel en el sentido de la importancia que tiene México como mercado, un mercado de más de 100 millones de habitantes, muchos sectores de su población tienen un alto poder adquisitivo, tiene varias ciudades grandes, varios polos económicos importantes con alto poder adquisitivo para productos ecuatorianos. Y además de eso, recuerden que México es uno de los países que atrae la mayor cantidad de turistas en el mundo, entonces tiene toda una infraestructura dirigida al turismo donde muchos de nuestros productos que son de valor agregado, como lo saben todos los panelistas, pueden perfectamente venderse en ese nicho en particular que está dirigido al turismo y sobre todo el turismo de lujo. Entonces, yo comparto la visión de Daniel y estoy seguro que Javier y Marcelo también la comparten de que es importante y vale la pena el negociar un acuerdo más exhaustivo, más profundo con México. Y vuelvo a insistir, dentro del contexto de la integración latinoamericana, esto tiene sentido ya que es de los pocos países, siendo uno de los más importantes de la región, con el cual no tenemos un acuerdo tan profundo como, por ejemplo, por dar otras, hacer un símil, el caso obviamente de los países miembros de la CAN, Chile, con el cual se ha fortalecido y prácticamente tenemos ya un acuerdo completo, en Mercosur inclusive tenemos, como ustedes saben, un acuerdo de complementación económica e inclusive también con algunos países más pequeños en el contexto centroamericano. Entonces, yo creo que desde la perspectiva de la integración latinoamericana, de crear a la final un mayor crecimiento del comercio dentro de la región latinoamericana y caribeña, esto tiene absolutamente sentido. Dos, el segundo objetivo básicamente que tiene este proceso es a través de, digamos, cumpliendo con el acuerdo con México, como todos lo sabemos, es poder acceder finalmente a la Alianza del Pacífico. Y desde esa perspectiva, el objetivo principal, del cual la mayoría de la gente ignora o simplemente se han olvidado en el camino, es que el propósito de la Alianza del Pacífico no es esencialmente o principalmente el fortalecer las relaciones comerciales entre sus socios, porque la mayoría de estos socios ya tienen acuerdos vigentes de carácter bilateral o plurilateral, sino siempre la intención fue de manera mancomunada trabajar para poder de manera, insisto, mancomunada, conjunta, poder abastecer y penetrar de manera exitosa, sustancial, fundamental, al otro lado del charco, el lado que conoce Marcelo perfectamente, ya que él fue el director de la oficina comercial en Corea cuando yo era ministro. Y que, como todos sabemos, sigue siendo, al menos por el momento, la región con mayor crecimiento en contextos del siglo XXI. Están algunas de las economías que más crecen y que tienen un poder de consumo, tanto en cuanto a volumen como en precio, muy importante y donde el Ecuador definitivamente tiene un enorme potencial. Daniel mencionaba y comparto esa visión de que hay un enorme potencial para el Ecuador en lugares como China, como Corea del Sur, como acabo de mencionar, y por eso vale la pena pensar en avanzar en acuerdos comerciales con esos países. Entonces, ese es el objetivo que está detrás del Acuerdo de México. No es solo negociar con el Acuerdo de México, fortalecer la integración latinoamericana, fortalecer la relación con México por el potencial que tiene México, como ya lo planteó Daniel, sino también utilizar la Alianza del Pacífico como un mecanismo para poder avanzar en la inserción hacia el Asia-Pacífico, entre varias diferentes estrategias, básicamente, pero entre esas a través de la acumulación de reglas de origen que nos permite entre nosotros complementarnos
y poder exportar productos con mayor valor agregado hacia esa región. Ese es el segundo elemento. Y el tercero, que está relacionado al tema básicamente de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio y particularmente de la Alianza del Pacífico, y que es absolutamente normal cuando uno negocia un acuerdo comercial, es que hay un elemento, un componente de carácter político e ideológico que está detrás. Ese componente político e ideológico que está presente en el actual gobierno, como estuvo presente también en otros gobiernos, pero con una visión totalmente antagónica, es que básicamente el modelo, como lo mencionó y lo explicó perfectamente Daniel en este momento, es un modelo que está basado en el modelo de promoción de exportaciones, en el modelo de apertura comercial, Catalina mencionaba el famoso lema, ¿no?, de más Ecuador en el mundo, lo demuestra claramente, que es un modelo que va en sintonía con la idea de apertura comercial y de libre comercio. Entonces, hay una visión desde esa perspectiva ideológica y política en ese momento de que vale la pena negociar acuerdos de libre comercio, porque estos son beneficiosos al abrirle al Ecuador, a los mercados internacionales, ¿no es cierto?, y potenciar la oferta exportable actual y futura del país. Antes también había una visión política e ideológica, pero que iba en el sentido contrario, donde se buscaba que prevalezca el mercado nacional a través de mecanismos de protección, y no cerrarse al mundo, pero sí negociar o avanzar de una manera que no vaya en contra de este objetivo principal, y definitivamente había una oposición, al menos desde la perspectiva ideológica, a la idea de negociar acuerdos de libre comercio contemporáneo. Entonces, de manera inicial, mis queridos amigos y querido Pablo, este sería mi análisis que quiero sustentar. México importante por el tema de fortalecer, porque es uno de los pocos países con los que no tenemos una relación comercial significativa. Esto ayuda a la integración latinoamericana, que ha sido un hito y un interés de la región desde que sabemos. El tema de la Alianza del Pacífico desde una perspectiva pragmática para poder aumentar nuestra presencia en el otro lado, entre los mercados más grandes del futuro. Y tres, el factor político ideológico que está detrás, que lleva a una agenda muy agresiva en lo que se respecta a la negociación de acuerdos de libre comercio, elemento que no estaba presente hace unos años aquí en la política exterior del país y en la política comercial específicamente. Eso sería inicialmente, querido Pablo. Muchas gracias, Francisco, por esas reflexiones que, como nos ha hecho el favor en su intervención el exministro de Comercio de resumir, giran en torno a tres ejes. Los objetivos que, desde esta perspectiva, el Ecuador perseguiría en su negociación de un acuerdo comercial con México, giran en torno, primero, a la integración y la potencialización de la oferta exportable del Ecuador hacia ese destino. Segundo, es un medio para otro fin. Es un medio para insertarse en la Alianza del Pacífico. Y esta, a su vez, es un medio para otro fin último, que sería potencializar la capacidad que tienen los países miembros de este mecanismo de integración en sus negociaciones comerciales con socios asiáticos. Y finalmente, tenemos también la afinidad política que en este momento facilita esta integración regional. Para profundizar en estos y otros elementos, damos la bienvenida ahora a otro distinguido invitado, experto en el tema. Se trata de el magíster Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportaciones. Javier, tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias, Pablo, y a través tuyo agradecer al Instituto de Altos Estudios Nacionales. Creo que estos espacios son importantes retomar en la discusión nacional. El momento llama además a una responsabilidad de la vinculación de la academia alrededor de todos estos temas que, en torno particularmente a la política comercial, se hacen más necesarios justamente para tratar de dar una vía de salida respecto a las problemáticas que se plantean en el país. Así que nuevamente agradecerte por propiciar este espacio. Estoy obviamente muy gustoso de compartir con Daniel, que es viceministro, con Francisco, a la distancia con Marcelo también y lógicamente todos quienes nos acompañan. Ahora, la reflexión, yo sumaría un par de elementos adicionales porque me parece que además la coyuntura que acabamos de atravesar nos lleva a un momento en el que tenemos que detener algunas reflexiones adicionales
sobre hacia dónde queremos caminar si queremos transitar hacia un modelo de economía sostenible. El problema es que durante muchos años hacia atrás tuvimos un modelo que no necesariamente garantizaba el crecimiento económico, y fruto de ello es que hoy en día tenemos gran parte de los desajustes y distorsiones que vivimos en la economía son el resultado justamente de esa descoordinación y desarticulación de ciertas políticas. Por lo tanto, hoy si queremos, como básicamente la totalidad del país, más del 95% del país, queremos vivir en un régimen en donde podemos mantener las ventajas de una moneda dura como el dólar, tenemos que capitalizar esas ventajas y consolidarlas, y la política comercial es una herramienta extremadamente poderosa si es que la sabemos utilizar de la manera adecuada, activa, dinámica, para que justamente podamos responder la gran inquietud que tiene planteada el país en este momento, que es cómo generamos primero crecimiento y que ese crecimiento económico a su vez se traspase hacia oportunidades de desarrollo social que puedan ser palpables, tangibles para la gente. Entonces, claro, digamos, desde el punto de partida macroeconómico, la única manera de hacer sostenible el crecimiento del país es sencillamente teniendo más dólares en la economía. Y la manera de atraer más dólares en la economía de manera sostenible puede venir a través de inversión extranjera directa, que es una relación que se construye en el largo plazo. Es básicamente el reflejo de la confianza que se va haciendo sobre la base de un conjunto, no solamente de políticas, sino de acuerdos sociales que se van llevando adelante en la medida en la que el país puede dar una mayor certeza y previsibilidad para los negocios. Nadie invierte sabiendo que vas a tener solamente posibilidades de poder exportar, producir, generar empleo para 2 años, 6 meses, dependiendo de cómo está la volatilidad de determinados mercados o de determinadas políticas comerciales que pueden ser coyunturales. Entonces necesitamos generar esa previsibilidad. Pero mientras eso sucede, el país no puede detenerse y por lo tanto necesitamos enfocar de manera mucho más activa la siguiente alternativa para generar más dólares en la economía, que son las exportaciones. Y esencialmente las exportaciones, y tomo uno de los elementos que decía Daniel, porque me parece extremadamente sustancial si uno le quiere sumar una visión de mediano y largo plazo, que es cómo dejamos de depender del petróleo como la fuente generadora del movimiento y la dinámica económica en el país. Y cómo eso logramos traducir también, además, a movimiento mucho más importante en términos de generación de empleo. Porque al final del día, todo esto tiene que traducirse en esas oportunidades para que toda esa cantidad de más o menos 5 millones de ecuatorianos que no han tenido la posibilidad de acceder a un empleo pleno, hoy tengan esa oportunidad y teniendo la capacidad productiva, la riqueza en términos de recursos para hacerlo, es un despropósito que tengamos capacidad instalada que no es utilizada. En economía este es el peor de los errores, en general es digamos lo que justamente la economía trata de combatir para que la mayor cantidad de los recursos que puedan estar a disponibilidad sean utilizados y que eso genere desarrollo. Y ahí tenemos la vinculación con el tema social para que justamente muchos de los conglomerados, comunidades en general que están mucho más identificados con sectores productivos empiecen a tener una visión de exportación. Si logramos hacer que cada nuevo emprendimiento en el país pueda desde su inicio, desde su concepción, tener una visión de llegar hacia el mundo, entonces estamos incubando una nueva lógica alrededor de cómo vamos a poder trasladar toda esa capacidad productiva hacia un mundo que en este momento está demandando gran parte de lo que el Ecuador se ha enfocado en producir y en donde el Ecuador tiene fortalezas, y bueno, vendrá detrás toda la lógica y la discusión en la que no voy a profundizar de las ventajas comparativas, competitivas que tiene el país, pero lo importante es que más allá de la discusión teórica y conceptual, hay un espacio en donde el Ecuador puede todavía aprovechar y puede aprovecharse justamente sobre la base del esquema que queremos hacer si queremos transformar esto en un modelo sostenible. Ahora bien, esto nos lleva justamente a la lógica de cómo apalancamos la política comercial desde la base de generar más escala para un país que tiene una producción con una escala pequeña y un mundo de 6 mil millones de potenciales consumidores que está demandando esto. Y yo sé que en el siguiente bloque nos vamos a adentrar un poco en los medios, pero de todas maneras es importante señalar que, claro, si nosotros nos comparamos con lo que ha venido sucediendo con nuestros competidores a nivel regional, todavía no nos comparemos siquiera con las economías más avanzadas. La gran pregunta es, si ya estamos de acuerdo en que las exportaciones son una solución real y tangible para generar más empleo, ¿cuánto deberíamos crecer? Costa Rica, por ejemplo, tiene una participación de sus exportaciones, quitando toda la parte que podría ser
de derivados de combustibles, minería, etcétera, sino exclusivamente sectores que están vinculados a la producción, más que todo agrícola en el caso de Costa Rica, el 30% del PIB. Ecuador, si le quitamos minas y petróleo, llega al 15%. Al menos deberíamos conseguir duplicar la importancia que tienen las exportaciones en la economía si es que queremos empezar a competir en las grandes ligas. Y para conseguir eso, si es que ese es el objetivo, para que eso se traduzca en más empleos y más oportunidades de generar más tejido productivo, más encadenamiento, mejores precios, salarios en general, corregir distorsiones en el país, entonces para eso vamos a necesitar que la política comercial se apalanque, entre otras cosas, efectivamente del despeje de las barreras arancelarias y pararancelarias que tenemos en el mundo. Hoy, desafortunadamente, enfrentamos desde el sector exportador alrededor de $500 millones, una cuantificación inicial en aranceles que le restan la posibilidad de competir al país. Y si a eso le sumamos que, si bien nuestros exportadores ya están acostumbrados a competir en una moneda dura, no es menos cierto que el aprovechamiento que tienen otros países de las otras políticas para generar más flexibilidad y más margen en sus precios hace que todo el trabajo que hacemos nosotros en calidad para poder exportar en alguna medida se desdibuje por esta pérdida y el deterioro que tenemos en competitividad. Y por eso es tan importante que podamos hacer uso de la política comercial a través de los acuerdos comerciales para que tengamos esa capacidad de que nuestros productos puedan llegar sin ningún tipo de barreras, como señalaba, a los mercados más importantes. Colombia y Perú, por ejemplo, entre las economías del G20 que concentran más del 85% de la población mundial, tienen suscritos entre 11 y 14 acuerdos comerciales entre bloques y las economías del G20. El Ecuador apenas con 4. Entonces, es evidente, es palpable y se puede sentir esa distancia y esa brecha en el tiempo que nos ha llevado la discusión de si debemos avanzar o no, cuando en realidad hay un montón de oportunidades perdidas, hay una cantidad de espacios que pudimos haber capitalizado, que por suerte no estamos tarde, sino que por el contrario, lo importante es cómo fijamos estas metas hacia adelante para poder conseguir, si logramos hacer converger la parte económica con la social, un elemento que se hizo importante, por ejemplo, después del acuerdo con la Unión Europea, conseguir un pacto social, porque eso se traduce en institucionalidad. O sea, los actores a nivel económico y social en el país tenemos que acostumbrarnos a que tiene que haber una institucionalidad volcada hacia el comercio exterior. Si podemos hacer que el ministro de Turismo, el ministro de Agricultura sean los mejores embajadores del comercio exterior, pues todo el mundo tiene que estar hablando de comercio exterior. Tú vas a Perú y efectivamente en un determinado punto de cualquier conversación terminas hablando de comercio, porque su chip cambió a partir de los últimos 10, 15 años hacia cómo el mundo se mueve para que la dinámica económica en el Perú pueda transitar hacia allá. Entonces, finalmente, esa institucionalidad es lo que refuerza el hecho de hacia dónde caminamos, cómo conseguimos esos objetivos y, claro, después el cómo hacemos que los acuerdos comerciales precautelen y garanticen esos objetivos será parte del siguiente bloque. Pero lo importante es que si estamos de acuerdo en que necesitamos generar esas oportunidades, el camino está ahí, el camino está marcado. Muchas gracias, Javier, por esas reflexiones que nos has compartido y me gustaría resumirlas de la siguiente forma. Hablamos de una oportunidad. Existen oportunidades y además en clave comparativa, Javier nos ha mencionado que si nos comparamos con vecinos de la región, pues efectivamente parece que estamos un poco demorados. Este es el momento y esto coincide quizás con esa ambiciosa agenda que ha establecido el gobierno nacional con respecto a su política comercial. Esta oportunidad de una mejor inserción del Ecuador en el mercado internacional que nos ha resaltado Javier, también habla de el poder constituir una economía sostenible, que genere crecimiento. Y aquí quiero invitar a todas y todos quienes nos acompañan a reconocer la coincidencia notable con la intervención del viceministro Legarda, cuando al inicio hablaba de una economía más resiliente, una economía que, apoyada en el esfuerzo y en los impulsos del sector privado, pueda eventualmente superar la dependencia que tiene el país del petróleo. Esta articulación entre un importante sector privado y la política nacional no es menor. Finalmente, Javier nos hablaba de la importancia de que justamente quienes lideran este proceso se conviertan en los embajadores
de comerciales que tiene el Ecuador en el mundo. Y en este sentido, quiero invitar a nuestro cuarto panelista. Él nos acompaña desde México, él es consejero comercial de ProEcuador en México, pero adicionalmente, él es profesor del TEC de Monterrey y nos complace también anunciar que es una flamante también adquisición de la maestría en negociaciones comerciales y comercio exterior del IAEN. Le damos la palabra ahora a el magíster Marcelo Pasos, un embajador quizás de la política comercial del Ecuador en México. El piso es suyo, Marcelo. Muchas gracias, Pablo. Saludos a todos los panelistas, a todos quienes están presentes. Lo han dicho bastante. Quiero resaltar el tema del tiempo y unas palabras que lo mencionaste, Pablo. Este es el momento. Yo creo que es muy acertado ese resumen y esa frase compila mucho de lo que han dicho tanto Daniel, Francisco como Javier. Yo quiero ir un poco a un paraguas para complementar lo que se ha dicho, algo más conceptual y empírico. Y mucho del debate actual habla de por qué es bueno o por qué es malo tal o cual acuerdo. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ir cambiando a por qué debemos tener acuerdos comerciales y con quién debemos tenerlos. Somos una economía dolarizada y hay dos pilares fundamentales que los mencionaba Javier también, uno de ellos, el comercio. El comercio y la inversión son dos pilares fundamentales para sostener lo que es Ecuador. Y en comercio, a nivel conceptual, podemos ver la creación de comercio cuando un vecino firma un acuerdo, pero también los efectos, porque no estamos aislados, que es la desviación de comercio. Y eso nos afecta. En inversión, hay lo que se llaman los pulling factors o los pushing factors, cuando alguien a la inversión o cuando empuja también la inversión. Y eso se da también con este tipo de acuerdos. Es decir, cuando un vecino da un salto competitivo mediante un acuerdo comercial, inmediatamente los de al lado pierden una competitividad relativa en exportaciones. En inversiones podríamos decir que se vuelven más atractivos o le resta atracción al vecino. Y eso es lo que sucede con lo que mencionó en el caso de Colombia, Perú, Chile también. Voy a poner el caso de la Alianza del Pacífico, ya que estamos en el tema de México. En la época prepandemia, Ecuador competía en México, si hablamos ya en vigencia el protocolo de la Alianza del Pacífico, Ecuador competía con Chile, Perú y Colombia en el mercado mexicano con 50 productos muy similares, números cerrados, un poquito más, pero en 50 productos. Con Chile, en el mercado mexicano, competíamos con 80 productos. Esto ha bajado últimamente por la pandemia, pero por eso me refiero a prepandemia. Con Colombia competíamos en 120 productos. Y Ecuador, con Colombia, 40 productos exportaba más, a pesar de tener desventajas arancelarias. No teníamos el acuerdo. Con Perú competimos alrededor de 100 productos en el mercado mexicano. Imagínense si tuviésemos... Si fuésemos parte de la Alianza del Pacífico, hubiésemos tenido unas preferencias arancelarias. Automáticamente Ecuador podría haber competido en igualdad de condiciones, pero nuestras empresas tan resilientes, exportadores, han tenido que competir en desventajas. Y lo mencionó Javier, nos hemos acostumbrado a eso, pero no está bien. Para los segundos, los terceros, los cuartos que llegan a tener acuerdos comerciales después de los países vecinos, cada vez el pastel se hace más pequeño, más caro, y por ende se genera una carrera, muchas veces no buscada, simplemente porque el vecino inició, nos vemos forzados a continuarla. Lo malo es cuando nos estancamos y no hacemos nada. Para un país exportador, como es el Ecuador, con una alta dependencia, tenemos el 51% del comercio, es decir, la suma de exportaciones más importaciones sobre el PIB, más o menos está en algo un poquito superior al 50%. Se mencionó Corea. Corea tiene una dependencia de su comercio del 80% y México del 82%. Entonces, Ecuador necesita mejorar su competitividad en mercados internacionales, pero también necesita mejorar su imagen externa,
con señales claras de seguridad y confianza a largo plazo. Yo creo que eso es fundamental resaltar. Y por ello planteo dos objetivos que los vamos a elaborar. Número uno, no perder la oportunidad actual de garantizar seguridad y confianza a largo plazo. Más allá de hablar del acuerdo per se, estamos hablando de conceptos de seguridad y confianza. Si yo voy a un banco y no tengo confianza, retiro mi dinero. ¿Cómo voy a depositar un dinero en un banco en el cual no hay seguridad y no hay confianza? Lo mismo sucede con los países que quieren recibir inversión. No tenemos que limitarnos solo al tema de comercio, sino también el pilar de inversiones. Y eso lo vamos a ver porque nada está aislado. Y eso me lleva al segundo objetivo. Tenemos que incluir variables geopolíticas en las metas de apertura comercial de corto y mediano plazo, en conjunto con el sector privado. Eso es fundamental. No, pues, nada está aislado, nada está desconectado. Ya lo habló Daniel, viceministro. Esto forma parte de algo mucho más grande y así tiene que ser. Si no incluimos variables geopolíticas, tendremos una política totalmente desconectada y tiene que ser hecha en conjunta con la academia, pero principalmente con los actores de comercio y los productores también, porque no podemos hablar solo para los que buscan los mercados externos. También tenemos sensibilidades internas, pero ahí también se han generado muchos mitos que me encantará hablar más adelante acerca de ello. Porque, por ejemplo, México es uno de los países que más importa productos del sector metalmecánico en América Latina. Y ahí, mediante algunos estudios que hemos realizado de encadenamientos productivos, que hay, donde ahí está la clave, podemos tener espacios que no han sido explorados. Pero sí, yo menciono y resalto, el primer objetivo, no perder la oportunidad actual de garantizar seguridad y confianza a largo plazo. Y dos, incluir estas variables geopolíticas en las metas de apertura, como mencionaba, de corto y mediano plazo, en conjunto con el sector privado. ¿Por qué? Porque hay que tener una ruta. Si no tenemos una ruta, ¿cómo vamos a incrementar la productividad necesaria para aprovechar los acuerdos comerciales? Gran parte de los análisis de los acuerdos comerciales a nivel interno del gobierno también se da, o a nivel internacional, en por qué no se aprovechan tanto los acuerdos comerciales. Hay una subutilización de los beneficios. Entonces, tenemos que ir de la mano y no desconectados para nada de todo lo que aquí estamos buscando, y creo que coincidimos en gran medida. Y vamos a elaborar esto en la segunda etapa, estimado Pablo y Pamela. Muchas gracias, Marcelo. De esta importante intervención, yo rescato los dos ejes que ha mencionado, que es, por un lado, la necesidad de que el relacionamiento comercial del Ecuador parta de la seguridad y la confianza, y por otro lado, de que se incorporen en esa agenda comercial también los factores geopolíticos, como parte de un esfuerzo mucho más amplio e integral de esa inserción del Ecuador en el mundo. Un último elemento que ha sido transversal a su discusión y que me permito sintetizar como quizás la mayor coincidencia de nuestros cuatro panelistas de esta tarde es la oportunidad. La oportunidad interpretada como dos conceptos. Por un lado, la ocasión que existe donde verificamos un espacio que podemos llenar, verificamos que en efecto nuestro relacionamiento puede ser mejor y por tanto es necesario aprovecharlo, y en segunda instancia reconocer que hoy es el momento. Si bien tenemos un tiempo de retraso, seguimos en el instante adecuado con las circunstancias, entre otras, políticas que permitan y faciliten este relacionamiento y este aprovechamiento de llenar ese espacio. Esta coincidencia nos permite pasar al siguiente bloque, que es los medios. Hemos discutido ya algunos de los fines que persigue el Acuerdo Comercial Ecuador-México. Consideremos a continuación cuáles son los medios, las estrategias, los caminos que podemos explorar, que quizás debemos considerar para alcanzar esos objetivos. En este sentido, le damos la palabra nuevamente a
Daniel Legarda para considerar cuáles pueden ser las alternativas para alcanzar el objetivo que persigue el Ecuador. Daniel, por favor. Muchas gracias, Pablo, y nuevamente a todos los panelistas por las contribuciones, todas importantes, interesantes, pero coinciden en lo que tú muy bien sintetizaste, de no perder esa oportunidad. Y tal vez por eso empiezo yo en esta siguiente, que tiene un poquito de referencia sobre los medios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las estrategias o qué es lo que podemos hacer de mejor manera para llegar a los objetivos ya planteados? El primero de todos, lo que yo insisto, resaltaría, es la voluntad política. Hoy tenemos una coyuntura política, una voluntad de gobierno que no había existido en el país en mucho tiempo atrás. Yo me atrevería a decir, no tengo tanta edad, pero de todas maneras me atrevería a decir que no ha existido antes en la historia republicana del país, porque antes no se discutía tampoco, 30 años atrás no se discutía este tipo de cosas. Y evidentemente en los últimos, sobre todo hace dos gobiernos, esta no fue un tema, como lo mencionó Francisco, que tenía, más bien tenía muchas contradicciones en el tema. Entonces, hoy existe esa voluntad de poder avanzar y eso creo que es muy importante de resaltarlo, porque eso marca una diferencia entre esa voluntad marca una diferencia entre el accionar de un gobierno o el no accionar de un gobierno. Así es que eso lo resalto como primer punto. Luego, para poder alcanzar esos objetivos se necesita a nivel de lo que corresponde a la negociación comercial, ¿no es cierto? Es el acuerdo comercial como tal para alcanzar esos objetivos. Se necesita equipo, evidentemente, y en esto tenemos un buen equipo, un muy buen equipo técnico preparado que ha llevado ya varios años trabajando en el Ministerio de Comercio en su momento, viceministerio actualmente dentro del Ministerio de la Producción, pero que no solamente ha trabajado con las personas que ya han tenido experiencia en procesos como el de la Unión Europea, sino que han incorporado y se han incorporado, de hecho, nuevos refuerzos, podría decirse en términos futbolísticos, al equipo para poder llevar a cabo toda la ambiciosa agenda que estamos llevando a cabo. Me acompañan acá dos de mis jefes negociadores del proceso de Costa Rica, del proceso de China. Está en Corea actualmente el jefe negociador de ese proceso y todos ellos comparten determinados ámbitos profesionales o vienen de determinados ámbitos profesionales, de la experiencia del acuerdo comercial con la Unión Europea, de la experiencia de la negociación con Estados Unidos, que lamentablemente no llegó a buen fin por un tema de decisión política, de en su momento de la adhesión de Ecuador a la OMC, por allá en el año 95, 96, y evidentemente todo el respaldo de un equipo técnico que ha trabajado durante varios años en comercio exterior, Marcelo siendo una de esas personas que está aquí con nosotros, y además del respaldo bueno, de varios expertos externos, ¿no? Javier siendo uno de ellos también, Francisco evidentemente con su conocimiento como ex autoridad de igual forma. En segundo aspecto, para lograr estos temas es fundamental la vinculación con la sociedad civil y dentro de la sociedad civil el principal actor, pero por mucho, el sector productivo. Acá hemos hecho una tarea y un esfuerzo muy importante por primero dar a conocer, introducirnos con la sociedad civil. Este es un espacio dentro de ese objetivo. Pero evidentemente, como decía, el tema principal es con el sector privado, el sector productivo, a través de las diferentes representaciones que existen de los distintos sectores, ¿no? Los gremios, las asociaciones, las cámaras productivas, etcétera, en todo el país. Este es un país diverso, este es un país que en esa diversidad todos reconocemos que es maravilloso en cuanto a su diversidad y es uno de los mayores activos que tenemos como país. Pero eso también lleva desafíos. Yo esto expongo y siempre lo resalto en todos los foros que puedo. También tenemos diversidad en cuanto a lo productivo. Y esa diversidad en lo productivo implica que tengamos un esfuerzo por lograr equilibrar y entender a todas esas realidades. La costa tiene una realidad productiva distinta a la de la sierra y son muchas veces intereses que se reparten entre diferentes países distintos. El mercado de China no necesariamente es interesante para todos los actores. El mercado de México no necesariamente es interesante para todos los actores. Y el mercado de Estados Unidos tampoco lo es. Y todos tienen sus oportunidades y todos tienen sus debilidades también o sus
sensibilidades, como se llama en estos términos. Entonces, el gran reto aquí es, y que lo estamos llevando a cabo, es trabajar con toda la sociedad civil y los sectores productivos. Para eso, lo que hemos profundizado es el diálogo a través de la figura del cuarto adjunto productivo, que, como digo, incluye a la sociedad civil, pero sobre todo al sector privado a través de los gremios, asociaciones, cámaras de productores y demás, tanto del sector industrial como del sector agrícola, para poder llevar adelante posiciones en conjunto en las negociaciones y que nos permite equilibrar esos intereses, ¿no es cierto? Hay sectores que necesitan una consideración de sensibilidad, más años de desgravación, tal vez alguna consideración de exclusión, aranceles específicos, etcétera, y hay sectores que necesitan más bien una canasta más corta o desgravación inmediata, ¿no es cierto? Y todo eso lo que intentamos es ponerlo dentro de un equilibrio. Esto es un reto sin duda porque son dos negociaciones las que se enfrentan los equipos negociadores a la que nos enfrentamos, yo también como autoridad, que es la negociación en sí misma con la contraparte del otro país, pero también una negociación interna que hay que hacerla con el país. Yo diría que acá el mayor reto ha sido el de lograr que todos los sectores caminen en el mismo espíritu y en el mismo objetivo, sabiendo que, insisto, hay una voluntad política muy fuerte y un clarísimo objetivo del gobierno de llevar adelante estas acciones, porque es la única salida que va a tener el país para tener un crecimiento mucho más sostenido, el integrarse en el mundo, como lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, hay dos elementos de los que vamos mencionando y los que vamos construyendo también, porque hay que señalarlo, este proceso de diálogo, apertura y demás con el sector privado, debido a la realidad que mantuvieron, sobre todo hace dos gobiernos, en donde era mucho más cerrado el ámbito de diálogo con el sector privado, pero además había una contradicción en la política comercial. Y además, debido a que no había existido procesos tan agresivos, como si se quiere en el término, como lo estamos teniendo hoy, entonces, claro, el sector privado en general no veía, digamos, tan de cerca estos objetivos que iban a pasar. La Unión Europea fue el único acuerdo que tuvimos en ese sentido. Estados Unidos lamentablemente se cayó allí en 2006, Corea se suspendió, nunca se lo tomó tan en serio, y hoy cuando estamos realmente tomando en serio todos estos procesos para llevarlos adelante como objetivos nacionales, es entonces en donde creo que el sector ha visto la necesidad de ponerse al tanto, de ponerse al día, de decir esto es real lo que está pasando y necesitamos entrar en esa dinámica. Tal vez a algunos sectores les ha costado un poco más que otros, pero nuestra tarea como representantes del gobierno, como oficiales públicos, es no dejar atrás a nadie, traer a todos a la mesa. Y tenemos discusiones en donde no todos estamos de acuerdo, evidentemente, porque hay sectores que no necesariamente están de acuerdo con algún tipo de proceso, con alguna posición, pero para eso es justamente el diálogo, el cuarto adjunto y todo el proceso que se llevan a cabo, para poder consolidar posiciones de equilibrio de país que nos lleven al mejor objetivo posible dentro de las negociaciones. Entonces, ahí son dos elementos que menciono de los medios para poder conseguir esos objetivos, ¿no? El tercero, que es algo en lo que tal vez Marcelo va a profundizar seguramente un poco más y Javier en alguna medida, es ¿cómo aprovechamos luego ya estos elementos desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto? Ya la negociación se están dando, se van a dar, van a terminar en algún momento implementándose, pero de allí viene en realidad el mayor reto, que es la implementación de esos acuerdos y el aprovechar las preferencias y las oportunidades que se generan de allí mismo. Desde ya nosotros estamos trabajando en todo un esquema para el aprovechamiento de estos acuerdos y de las herramientas que se generan no solamente con la reducción de aranceles, sino con las demás facilidades de los diferentes capítulos que integran la negociación comercial en materia de facilidades sanitarias, en materia de inversiones, en materia del diálogo con sus contrapartes privadas, porque lo que hace un acuerdo al final del día, quien está en el día a día con la contraparte son las empresas, los empresarios y quienes hacen la empresa, son personas. Y ellos son quienes tratan con las personas, empresas y empresarios del otro lado. Por lo tanto, generar este tipo de espacios es fundamental para ya empezar a aprovechar, para empezar a ver las oportunidades y en dónde podemos generar ese crecimiento del comercio que al final del día devenga también en un crecimiento de,
del empleo. Entonces, la parte del aprovechamiento de los acuerdos comerciales que lo llevamos adelante, sobre todo con ProEcuador, con el Viceministerio de Promoción de Exportaciones, es fundamental y también tiene un fortalecimiento que va a necesitar darse, ¿no? Añado a este tercer punto del aprovechamiento, que es el trabajo que se tiene que hacer como país de mejora competitiva interna del país, de mejora institucional de nuestras instituciones, me refiero, y que es un reto muy grande, pero que finalmente el hecho de que tengamos una agenda comercial que empuja, ¿no es cierto?, en ese sentido, termina también por empujar por necesidad el aceleramiento de la agenda de mejora competitiva. Este punto quiero mencionar porque muchas han sido las preocupaciones y que son bienvenidas, digamos, respecto al tema de que el país necesita caminar en el mismo ritmo respecto a la apertura comercial y respecto a la mejora de la competitividad. Y evidentemente es así, las dos agendas necesitan caminar y las dos agendas están caminando. A veces es entendible encontrar cierta desesperación, se podría decir, de algunos sectores o empresarios porque dicen, bueno, avanza muchísimo la agenda comercial, pero yo no veo que mejore la agenda productiva. Es cierto, la agenda productiva tiene más retos de por medio, ¿no es cierto? Pero las dos avanzan bien, ese es el principal mensaje. Las dos avanzan, hay que hacer lo posible por seguirlo acelerando. Y de todas maneras, el empuje que genera la agenda comercial, como yo he mencionado, también acelera la agenda de competitividad. Y el caso más cercano está en los países que ya tienen esto. En Perú, Costa Rica, no nos vayamos a Corea, ni a China, ni aquí a la vueltita, en Perú y en Costa Rica. Necesitamos trabajar muchísimo en mejorar nuestro servicio de sanidad agropecuaria, agrocalidad. Es fundamental fortalecerlo técnicamente, fortalecer su independencia técnica, ¿no es cierto?, evitar allí las decisiones políticas y más bien fomentar las decisiones técnicas en esa entidad para que sea lo que debe ser, una entidad que abra mercados desde el punto de vista de los requisitos sanitarios para nuestros productos de exportación afuera, ¿no es cierto? Similar con otras entidades públicas que son ya agencias regulatorias en las que hay que encontrar ese espacio, ¿no? Esto es una agenda que en realidad debería haberse venido construyendo durante mucho tiempo atrás, pero al no haber una dirección en ese sentido desde el punto de vista de la inserción internacional, que es lo que guíe la estrategia económica, de alguna forma instituciones han avanzado, no es que no han avanzado, pero han avanzado necesariamente con cambios y con algunos retrocesos también. Y todos los países tenemos nuestros retos, pero en el caso de Perú, insisto, acá hay un buen ejemplo de cómo varias de sus entidades lograron avanzar en ese sentido, ancladas a la visión de la inserción internacional y de cómo deberían fortalecerse técnicamente para poder cumplir con esos objetivos. Entonces, ahí hay otro aspecto fundamental dentro de los medios de cómo poder hacerlo, que trasciende lo que yo como autoridad pública en comercio exterior estoy haciendo y que va mucho más allá en base a la articulación con otras entidades públicas y lógicamente con el sector privado. Entonces, son algunos elementos, pueden ser un poco complejos, pero son los principales que no quería dejar de mencionar dentro de lo que constituyen estos fines para alcanzar esos objetivos que nos hemos planteado en el acuerdo con México, pero también en otros acuerdos importantes. Cierro con esto, que es una reflexión final. Hemos hablado muchísimo de el comercio, las empresas, las exportaciones, ¿no es cierto?, y el empleo que se genera allí. Varios de los objetivos que se persiguen en la agenda comercial, con México también, pero en la agenda comercial en general, van más allá de esto también. Por ejemplo, solo para mencionar un aspecto, el componente de MIPYMES, de micro, pequeñas, medianas empresas y economía popular y solidaria para el caso de nuestro país también. En el caso de México, más del 80% de las empresas que exportan hacia ese país son MIPYMES. Son MIPYMES. Y es necesario hablar de esto porque van a ser los principales beneficiarios de una mejora. Pero si medimos esto en el mundo, en otros países, nos vamos a dar cuenta de que hay un componente MIPYME en el Ecuador enorme, enorme. Más del 60% de las empresas que exportan en el país son MIPYMES y tienen en diferentes mercados sus posicionamientos. Entonces, hay que pensar en también cómo mejorar esto y para que más empresas se inserten en el comercio internacional, que todavía tenemos un camino muy largo por avanzar. Y otros objetivos no tradicionales, pongámoslo así, es avanzar en objetivos de desarrollo que son cada vez más importantes, que a veces pueden no topar
digamos, el o pueden no parecer el corazón de la agenda comercial, pero son objetivos importantes de desarrollo. Además del empleo, estamos hablando de la igualdad de género. Los acuerdos comerciales que estamos negociando, varios de ellos, hoy por hoy tienen algunas disposiciones relacionadas con el fomento de el género, de la equidad de género, la inclusión de las MIPYMES de mujeres, por ejemplo, lideradas por mujeres en el comercio internacional. Ecuador está inclusive ya en grupos de trabajo a nivel de la OMC, liderando un diálogo que permita tener disposiciones más adelante que ya obliguen o que tengan algunas algunos textos, ¿no es cierto?, de compromisos entre los países en este sentido. Pero ya vamos viendo que hay desarrollo de este tipo de capítulos que son parte integral del acuerdo y están, por tanto, contemplados dentro de los objetivos de política pública que estamos también persiguiendo, ¿no? Y así hay otros relacionados con el medio ambiente también, no necesariamente en todos los acuerdos, pero sí en algunos de ellos, ¿no es cierto? Estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de el uso de plásticos, por ejemplo. Todo cada vez tiene una mayor vinculación, se puede decir, con los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso es bueno, porque después de todo, la agenda comercial no solamente tiene que fijarse en bajar un arancel, sino en cómo puede llegar a cambiarle la vida a la persona de a pie, ¿no es cierto? Entonces, trascendiendo en objetivos de estos, sin duda los más importantes van a seguir siendo los aspectos claves del comercio, los aspectos tradicionales, ¿no? El bajar un arancel, el tener reglas claras para el comercio, el eliminar las trabas no arancelarias, pero este tipo de elementos van acercando también mucho más la política comercial a la gente y a lo que necesita la gente. El tema de equidad de género, por ejemplo, es fundamental en ese sentido. Entonces, son parte también de los objetivos y de los medios que se van a conseguir una vez que se negocien esto y que se tengan disposiciones que obliguen a las autoridades públicas y a los estados a llevar a cabo acciones para cumplir con ese tipo de objetivos. ¿No? Me extendí un poco, pero no quería dejar de mencionarlo. Muy bienvenida a esa intervención, Daniel, y yo me permito resumir quizás los principales puntos de la siguiente forma. ¿Cómo comenzamos a preguntarnos, nos insertamos mejor, más estratégicamente en el mercado internacional y en este caso a través de un acuerdo comercial con México? Daniel nos invita a importantes reflexiones que nos hacen reconocer que esa inserción en el mercado mundial trasciende lo estrictamente económico. Vemos que los objetivos, los fines que persiguen los acuerdos comerciales, pues en realidad incorporan nuevos elementos dentro de una agenda más amplia de desarrollo social. Hemos ilustrado nada más un par al mencionar la igualdad de género y también las preocupaciones ambientales que reflejan los intereses de importantes segmentos de la sociedad. Nos ha hablado Daniel también acerca de, en este relacionamiento, de reconocer esos intereses sociales, la importancia que implica la diversidad del país y la diversidad que también caracteriza al sector productivo. Y en este sentido nos ha transmitido también este elemento de la complejidad que implica la negociación de un acuerdo comercial. No es quizás solamente en la negociación Ecuador-México, porque Ecuador no es un monolito. Ecuador es diverso. Y hay una diversidad de intereses que es importante reconocerlos, atenderlos y poder traducirlos en la negociación. Y entonces aquí el esfuerzo que realizan todos los actores por generar una posición país articulada no es menor. En lo práctico, nos ha mencionado que también estos esfuerzos por parte del gobierno nacional se dirigen a el post-acuerdo. Una vez que se haya culminado la negociación y tengamos un documento en firme, no termina ahí. El acuerdo comercial tiene que implementarse y aquí hemos hablado del aprovechamiento y cómo también dentro de la agenda comercial pues existe el interés de generar una mejora constante de las instituciones, reconociendo que un acuerdo comercial también genera incentivos para la productividad. Y entonces también ahí tenemos una atención al sector productivo. Y dentro de esta
articulación, también nos ha ilustrado el ejemplo de la diversidad que existe dentro del sector público mismo y de la importancia de articular los esfuerzos mancomunadamente hacia un objetivo común. Y aquí instituciones como Agrocalidad tienen un rol fundamental de trabajar en conjunto hacia esos propósitos. Finalmente, y alrededor de todo esto, quizás la condición sine qua non, Daniel, voluntad política. En ausencia de una voluntad política del gobierno nacional, ninguno de estos medios puede efectivamente materializarse. Y tanto es así que nos dice Daniel, esto se traduce en el equipo y los esfuerzos que está realizando actualmente el viceministerio a través de personal experto en la materia para la consecución de estos ambiciosos propósitos y ambiciosa agenda. Habiendo resumido de esta forma la intervención de Daniel, doy paso nuevamente e invito a Francisco Rivadeneira para abordar a su vez también cuáles son los medios, una vez que hemos establecido ya algunos propósitos y algunas coincidencias en los objetivos de este acuerdo, ¿cuáles pueden ser los medios, las estrategias, los caminos más viables para alcanzar esos objetivos de manera eficiente y eficaz? Francisco, por favor. Bueno, de mi parte, en base a lo que yo dije de manera inicial, creo que lo importante, primero antes que nada, planteando de manera más específica y buscando complementar lo que muy correctamente comentó Daniel, los objetivos a la final que deben seguir o perseguir el Ecuador cuando negocia acuerdos comerciales en términos generales y de manera particular para el caso de México, esto también siendo válido para una mayor inserción en la zona del Asia-Pacífico. Es, por un lado, en el ámbito del comercio exterior, tener una inserción inteligente, que nos permita, por un lado, aumentar las exportaciones tanto en valor y volumen como se ha logrado hacer durante los últimos años de manera exitosa, pero también aumentar la diversificación de mercados, el poder exportar a una mayor cantidad de mercados, a nuevos mercados donde el Ecuador tradicionalmente no ha estado. Y en ese sentido, México y toda la zona del Asia-Pacífico está dentro de esa estrategia. Entonces, yo creo que por eso vale la pena avanzar en esos dos casos. El tercero es diversificar el número de exportadores, y ahí hago hincapié en lo que mencionó Daniel y que comparto con él totalmente su visión, en el sentido de que cuando queremos tener más exportadores, lo importante es que no sea solo grandes exportadores, sino también que las pequeñas, los medianos, inclusive las pymes de manera indirecta o a través de mecanismos específicos, la economía popular solidaria, las comunidades, etcétera, puedan también insertarse en el comercio internacional y obtener esos beneficios. Y finalmente, desde el ámbito del comercio exterior, la importancia de la generación, de la diversificación de la oferta exportable a través de, y la generación de un valor, un mayor valor agregado en lo que nosotros podemos exportar, donde haya más capital humano, donde haya más, más innovación, tecnología incorporada. Y también, muy, muy importante, no limitarnos solo al ámbito del, tradicionalmente, como hemos dicho, como han dicho los expositores que me antecedieron, a los bienes, sino, muy importante, ¿no?, potenciar al máximo lo que el Ecuador le sobra, que es el talento humano a través de la exportación de servicios. Yo creo que esto es lo que se tiene que tomar en cuenta de manera transversal. Adicionalmente a eso, hay que asegurarse, lógicamente, todo esto tiene como propósito el que el Ecuador pueda crecer económicamente y que con ese crecimiento aumente el bienestar de la población, sobre todo para aquellos sectores más vulnerables del país, y eso tiene que ser tomado en consideración en un proceso de negociación, y que se genere empleo, como lo dijo perfectamente Javier, y comparto su visión, ese tiene que ser uno de los objetivos, la creación de nuevo empleo. Y si Y definitivamente el apostarle de manera significativa al sector del comercio exterior y al sector exportador, que es un generador de empleo, entonces hay que trabajar en ese sentido. Llevado este análisis, básicamente ya propiamente a los tres elementos que yo mencioné anteriormente, en lo que respecta a México,
Vuelvo a insistir, creo que en base a todos estos componentes que acabo de mencionar, creo que tiene sentido avanzar en una negociación que permita un acuerdo más profundo, que permita previsibilidad, transparencia en relaciones, que permita que aumente nuestras exportaciones, de que aumente la inversión mexicana, que es muy importante, ha sido la más importante en los últimos años en el Ecuador y muy diversificada, y que eso se pueda potenciar. Ahora, en el caso particular de México, para lograr ese objetivo, se tiene lógicamente que hacer una negociación, de nuevo, inteligente, y la palabra esencial que quiero que mantengan en mente durante esta etapa de mi exposición es con pragmatismo. Creo que la palabra clara y básica es pragmatismo. Entonces, se necesita una negociación pragmática donde lo que se tiene que tomar en consideración sustancialmente son los intereses, un equilibrio de intereses en base a los intereses que tiene el gobierno, la población, los grupos de poder en el país, y buscar que ese equilibrio se dé en beneficio del país. En otras palabras, que los beneficios superen a los costos. Y en el caso de México es una decisión difícil. Por eso es que nos hemos demorado tanto tiempo en poder lograr llegar al punto en el que Daniel y su equipo y Julio José, el ministro, han llegado, porque no ha sido fácil llegar a ese equilibrio que se requiere para poder asegurar que esa negociación sea realmente ventajosa para el país. Recordemos que el problema principal que tenemos con México es que tenemos históricamente una balanza comercial en contra, deficitaria y significativa, que ha llegado cerca de los $1,000 millones en algunos momentos, con un promedio entre los 700 y 800 millones de dólares, y lógicamente una mayor apertura que es positiva, no necesariamente tiene que ser visualizada como negativa, lo que puede ser muy positiva, sí tiene que tomar en consideración esa realidad, más aún o de manera particular debido a que, como ya se lo mencionó anteriormente, me parece que era Javier, somos una economía dolarizada, y al ser una economía dolarizada tenemos ese aspecto particular que tiene que ser tomado en consideración, en el sentido de que se necesita tener un mínimo de balance, de equilibrio, ¿no es cierto?, en la balanza comercial, en la balanza de pagos, para poder asegurar sostenibilidad de la economía en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, no estoy diciendo que no se deba negociar con países con los cuales tenemos un déficit importante, como México, sino que hay que tener eso en cuenta y buscar justamente llegar a través del pragmatismo, de una negociación pragmática, a ese equilibrio donde el costo de oportunidad sea beneficioso para el país. ¿Okay? Llevado el análisis ahora a lo que se refiere al Asia-Pacífico, ahí definitivamente, si ese es el mercado más grande, si es el mercado donde en muchos productos en los cuales el Ecuador tiene sectores de industrias campeonas, ganadoras, como es el sector de camarón, por ejemplo, con el caso de China, por ejemplo, donde hay un interés por parte de una parte sustancial del sector exportador ecuatoriano de ir a esos mercados y tener unas mejores condiciones para acceder y competir en ese mercado y poder crecer, creo que definitivamente hay que negociar. Aquí quiero reiterar algo que yo he dicho de manera sistemática, aquí todos los presentes conocen. Cuando existen intereses, se tiene que negociar. Lo peor que se puede hacer es no sentarse a una mesa a negociar. Yo creo que se tiene que negociar con México, se tiene que negociar con China, se tiene que negociar como ya se lo ha hecho con Corea del Sur y con todos los socios que el Ecuador considere que tiene intereses y puede obtener beneficios de un proceso de negociación. Pero una cosa es negociar y otra cosa es cerrar o acordar el resultado de lo negociado. Entonces, esas son dos cosas diferentes. Al final de una negociación uno toma la decisión si vale o no la pena en base a una serie de elementos, como por ejemplo lo que mencionó Marcelo, el tema de cuánta creación de comercio hay versus cuánta desviación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es otro momento, pero hay que avanzar en la negociación y yo felicito a Daniel, a Julio José, al equipo por haber avanzado y haber arrancado estas nuevas negociaciones, porque vale la pena sentarse a negociar. Y ahí el tema es, cuando hacemos la relación entre México y el Asia-Pacífico, es el entrar a la Alianza del Pacífico con el propósito o el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales con el Asia-Pacífico, o sea, el noreste asiático, el sudeste asiático y los tigres, los dragones y compañía y el resto de animales, tiene o no tiene, es el único camino posible. La respuesta, a mi opinión, de muchas personas es que no necesariamente. Creo que es una opción válida y creo que es importante que el Ecuador haga todo lo posible para entrar en los mejores términos de la Alianza del Pacífico, y si hay que negociar con México para entrar a la Alianza del Pacífico, pues hay que hacerlo, pero en los mejores términos posibles. Pero no hay que dejar de un lado
olvidarse de que también podemos avanzar en negociaciones directas en el caso de que ese camino no nos permita obtener ese costo de oportunidad, ese beneficio que supere a los costos. Y en ese sentido, de nuevo, aplaudo al equipo por haber tomado la decisión de avanzar con algunos de esos mercados que son probablemente los más importantes para el Ecuador, como Corea del Sur, China, ojalá más adelante Japón, entre otros, en los cuales sí tenemos oportunidades y que vale la pena negociar de manera directa también, inclusive para, desde una perspectiva de negociación, de estrategia de negociación, poner presión a México para que sepa que el Ecuador no está limitado a lo que quiera México para poder acceder a la CEPACI. Eso en cuanto al segundo elemento. Y en cuanto al tercero, ya para ir cerrando, que hablaba de esta relación que existe cuando uno negocia acuerdos comerciales entre el aspecto político de los acuerdos y inclusive el aspecto ideológico, aquí quiero insistir aún más con el tema del pragmatismo. Para poder lograr negociar adecuadamente, lo que tiene que prevalecer en la visión es el pragmatismo. No significa, como bien lo dijo Marcelo en algún momento, que lo político se tiene que eliminar, pero definitivamente lo político no puede ser la punta de lanza de la negociación de un acuerdo comercial, porque el objetivo del acuerdo, el motor de un acuerdo comercial es el comercio, son los negocios. Entonces, para que un acuerdo funcione, sobre todo si vamos a ir hasta un nivel de una zona de libre comercio, podemos discutir si vamos más allá de una unión aduanera, puede ser otra cosa. Pero si estamos negociando un tratado de libre comercio, que es esencialmente, según lo que prevé el artículo 24 de la OMC, una zona de libre comercio, lo que debe prevalecer son los intereses económicos y comerciales. O sea, tiene que ser beneficioso económicamente, comercialmente, para el sector empresarial y productivo del país, como lo mencionó claramente Daniel y Javier. Y eso es lo que tiene que prevalecer, pero no puede prevalecer lo político. Y por ende, lo que se requiere, y peor aún lo ideológico, por ende, lo que se requiere para poder lograr exitosamente cerrar un acuerdo es el pragmatismo. El tener una política pragmática que al final refleje los intereses reales de un país, tanto de aquello que vale la pena abrir, como aquello que vale la pena defender en un momento determinado. Y yo sí creo, francamente, con el equipo que tiene Daniel, que se puede lograr esos objetivos. Entonces, vuelvo a insistir, la palabra es pragmatismo en la negociación. Así nos podemos asegurar de que esto funcione. Y recordando que en la coyuntura las cosas pueden cambiar rápidamente. Y aquí hablemos del tema de la Alianza Pacífico con relación a UNASUR en el pasado. En algún momento UNASUR, más que impulsarlo como una propuesta justamente empresarial, de generación de negocios, de generación de comercio, de fortalecimiento económico regional, se lo llevó o se preponderó el aspecto político bajo una afinidad política e ideológica de un momento, pensando que esa afinidad política e ideológica iba a durar durante 100 años. Pero al final cambió esa afinidad. Y eso llevó básicamente a que UNASUR quede estancado y casi prácticamente haya desaparecido. Algo parecido puede pasar con la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico se forjó no solo por intereses económicos y comerciales, sino hay toda una visión detrás de carácter político e ideológico. Posición de carácter político e ideológico que está ya cambiando en este momento, cuando tenemos a la mayoría ya de los miembros de la Alianza del Pacífico que tiene una visión muy diferente hacia dónde debería dirigirse el comercio internacional de la región y la visión de cómo deberían estar estructurados económicamente los países. Por eso vuelvo a insistir, pragmatismo por encima de política y definitivamente sobre ideología, si queremos tener acuerdos que funcionen, que realmente generen beneficios para el país y que sean sustentables a largo plazo. Y vuelvo a insistir, porque eso es importante para mí, creo que el equipo que tiene el gobierno, el ministro de Comercio, Daniel, tiene las capacidades para lograr esos objetivos. Muchas gracias, Francisco. Retomo los tres ejes en torno a los cuales Francisco ha desarrollado su intervención en términos de los medios para alcanzar ese crecimiento económico con bienestar para los sectores más vulnerables y, en última instancia, desarrollo social en términos de empleo y multidimensionalmente. Por un lado, nos habla de procurar esta diversificación de la oferta exportable ecuatoriana, nos ha hablado también en términos de mantener presente la previsibilidad, transparencia y pragmatismo en las negociaciones. El segundo elemento que ha incorporado es la importancia misma de la negociación. Nos ha dicho, lo peor que se puede hacer es no sentarse a negociar. Y al mencionar esto, ha resaltado los esfuerzos de diversificación de mercados que está realizando en este momento la política nacional.
no solamente apostarle al mercado mexicano como un medio para el ingreso a la Alianza del Pacífico, que a su vez es un medio para negociar con potenciales socios comerciales en Asia, sino que podemos efectivamente reconocer, como lo había anunciado el viceministro de Comercio Exterior, que en este momento el Ecuador está dirigiendo esfuerzos importantes para negociaciones directas con estos socios al otro lado del Pacífico. Y como tercer elemento, ha insistido enfáticamente en la importancia del pragmatismo. Nos recuerda, las negociaciones, los acuerdos comerciales tienen como objetivo pues, los negocios. Se centran en esto, no en la política, peor aún en la ideología. Es importante conservar una política pragmática que refleje los consensos de la posición país. Y al hacerlo, también nos transmite la confianza de que la política nacional y el equipo que se encuentra a cargo de ejecutarla, liderada por Daniel Legarda, tiene todas las capacidades y características para llevar este proyecto a buen puerto. Le transmitimos ahora justamente este diálogo y estas impresiones a Javier Rosero y le preguntamos, desde la perspectiva del sector exportador, ¿cuáles son los medios, cuáles son los caminos para alcanzar estos grandes objetivos ecuatorianos? Javier, por favor. Gracias nuevamente, Pablo. Extremadamente valioso lo que acaba de comentar tanto Daniel como Francisco. Y ahora ya centrándonos mucho más en el instrumento, bueno, los acuerdos comerciales sin duda no son el único instrumento, es el que ahora aglutina, tiene esa capacidad integradora de llevarnos a incorporar estos nuevos esfuerzos, no solamente desde el punto de vista de las instituciones públicas, sino también despierta un desafío para el sector privado. Y eso creo que es extremadamente relevante porque el Ecuador, desafortunadamente, por la brecha que señalé en el bloque anterior, no ha estado acostumbrado a tener este tipo de relacionamiento geopolítico desde el punto de vista comercial con sus principales socios comerciales que puedan quedar perennizados a través de un instrumento. Y eso es importante. Entonces, yo le voy a sumar a algunos elementos de entre lo que se señaló ya con la perspectiva más práctica de la vivencia, de la cotidianidad que tenemos desde el sector privado. Porque, por ejemplo, los acuerdos comerciales, y después me referiré a los otros instrumentos que suman y complementan ese esfuerzo, los acuerdos comerciales que hoy en día se discuten a nivel global justamente incorporan esta variable que estábamos discutiendo, que es la variable social y de cómo llevas esas ventajas de los acuerdos comerciales a través de otras materias. Daniel señalaba algunos, como por ejemplo los compromisos que tenemos a nivel de equidad de género incorporado al comercio internacional. Hay otros en el que el Ecuador ha destacado y que podemos capitalizar de una manera mucho más robusta, como por ejemplo los compromisos que se incorporan en los acuerdos comerciales en torno al cumplimiento de estándares laborales y de estándares ambientales. El Ecuador tiene una distancia muy importante recorrida alrededor de eso que fácilmente se puede consolidar en los acuerdos, y estos acuerdos de última generación, que son los que se están negociando en el mundo en este momento, establecen nuevos estándares, y esos estándares son justamente los que obligan y responsabilizan tanto al sector público, pero al sector privado también, a ir reduciendo esas brechas en el caso de que existan, y en el caso de que ya las tengamos avanzadas, a profundizar mucho más esos esfuerzos, y por lo tanto, eso, todo eso va agregando y va sumando en entender al comercio internacional no como una ciencia externa que está lejana a la cotidianidad de la gente, sino que por el contrario vas a poder encontrar los resultados de esas negociaciones de comercio internacional, como decía, en el entorno y generando una influencia positiva alrededor de las comunidades que tienen no solo vinculación con los sectores productivos, sino en la ciudadanía en general, y por eso nuevamente la academia es importante. Ahora bien, ya que efectivamente se han ido incorporando algunas de esas disciplinas, yo podría hablar en primera persona por el sector exportador justamente de cómo el acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, ha ido incorporando espacios de discusión con la sociedad civil, con trabajadores, por ejemplo, cuando se discuten elementos de política laboral, y sin querer decir que necesariamente estamos de acuerdo en todo lo que se discute alrededor de materia laboral que tiene relación con el comercio, pero ya tenemos un espacio, como decía al inicio, institucionalizado para discutir esos temas. Y eso es fundamental, porque esos espacios, esas vías de escape, de diálogo, no existían antes. Entonces, eso te lleva a necesariamente buscar otras alternativas, en el caso de algunos actores sociales, que hoy, por el contrario, gracias a, en este caso particularmente, lo que sucede con el acuerdo comercial con la Unión Europea, tienes el espacio para fijar esa agenda, incorporar al actor público, incorporar al resto de la sociedad civil y a quienes tienen un interés legítimo respecto de cómo tienen una visión
de cómo se debería llevar, en este caso materia laboral, podría ser ambiental, equidad de género, calidad, estándares sanitarios y fitosanitarios, las preocupaciones, que desde todo punto de vista siempre son legítimas, tienen que ser recogidas y que además tienen que ser contrapuestas, porque eso justamente va generando la dinámica de la construcción de la política pública. Entonces, desde ese punto de vista es fundamental. Lo otro, el elemento que rescato justamente de Francisco, es que ese pragmatismo se tiene que transversalizar a partir de, por ejemplo, el hecho de que cuando se hizo una renuncia política. En la práctica, el Ecuador simplemente dejó de gestionar las posibilidades de continuar con las preferencias de la TPDA con Estados Unidos. Pero lo que eso significó para las empresas exportadoras es que los compradores a nivel internacional no solo que desviaron su proveeduría hacia otros competidores que tienen un acuerdo que les permite reducir arancelariamente, sino que aun cuando hubieses recuperado las preferencias arancelarias a través de algún otro esquema unilateral que te puede otorgar Estados Unidos, se ha perdido la confianza. Y ese es un punto fundamental. Construir esa institucionalidad, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo, justamente te lleva al hecho de que tú puedas dar una previsibilidad y finalmente las reglas que marca la cancha sobre la cual se mueve la dinámica del comercio y los operadores, que somos los que vamos a aprovechar esa determinación de política pública, de política comercial específicamente, hace que justamente tengamos que llevarlo hacia un nivel en donde yo le pueda decir a mi comprador internacional, si es que soy importador, a quien me provee internacionalmente, que tengo las condiciones y ahí el entorno necesario como para poder generar una relación de largo plazo. Y en negocios, y cuando se habla de inversión, se trata justamente de encontrar esos espacios de conexión de largo plazo, porque eso permite prever, eso permite planificar, generar más expectativa de producción, y volvemos al punto original que es dar más oportunidades, creación de más oportunidades, construir o recomponer la estructura del empleo, la estructura social que está detrás de eso. Ahora bien, el cuarto adjunto es fundamental en eso porque también permite, y yo lo voy a decir ahora desde este lado de la cancha, no existía un hábito, un buen hábito entre el sector público y el sector privado de poder interactuar para fijar cuáles son las metas que se necesitan alrededor de los acuerdos comerciales. Entonces, honestamente, desde la llegada de Daniel al viceministerio, logramos justamente desde la Federación de Exportadores implementar por lo menos una propuesta de hoja de ruta que hoy está caminando. De hecho, tanto es así que el tema que estamos tratando, Pablo, se lo implementó en la negociación del acuerdo comercial con México. Ciertamente no desde la primera ronda hubiese sido ideal, desafortunadamente en su momento no se pudo, como digo, Daniel llegó cuando el proceso ya estaba avanzado, pero justamente esa apertura permitió entrar ya en la dinámica de que podamos discutir esos temas, esos equilibrios que a veces es complicado llegar, pero ya tienes un espacio sobre el cual se trazan con mucha transparencia cuáles son las preocupaciones, cuáles son las potencialidades y además profesionalizas la discusión, lo llevas a un nivel mucho más técnico en donde se empiezan a desmitificar elementos que, por ejemplo, cuando sucedió lo de Unión Europea y no existía el cuarto adjunto, esos mitos llegaron a la ciudadanía a señalar que muchas empresas iban a quebrar por el acuerdo con la Unión Europea, que se iba a quitar el agua a muchas comunidades. Nada de eso ocurrió. Ninguna empresa que haya llegado a la Federación de Exportadores ha quebrado como resultado del acuerdo con la Unión Europea, pero por el contrario, lo que yo sí puedo asegurar es que tenemos más de 150 nuevas empresas exportadoras, muchas de ellas con nuevos productos que gracias al acuerdo comercial empezaron a exportar hacia allá. Y eso justamente es parte, obviamente quienes nos escuchan dirán, bueno, pero la Unión Europea no necesariamente es un proceso que es exactamente igual de replicable a lo que pasa con México. Y es efectivamente cierto, cada proceso tiene su propia realidad, tiene sus propios componentes y hay que saber acoplarlo. Pero nuevamente, si los lineamientos están claros desde el punto de vista de la política comercial, lo otro es cómo sobre la base de este nuevo espacio institucionalizado vamos canalizando todas esas preocupaciones y es justamente en ese trabajo en el que estamos. Hay que hacer un proceso de maduración de lado y lado, entender que es normal para los negociadores hablar con el sector privado y entender para el sector privado que es extremadamente natural plantear sus preocupaciones de una manera sustentada y técnica para que eso pueda ser reforzado en la posición negociadora de país y eso es justamente lo que tratamos de apuntar. Eso nos lleva a un siguiente nivel, que es, habiendo hablado ya del instrumento negociación comercial como tal y particularmente con México, el desafío es cómo hacemos que México no se transforme en un nuevo Brasil. Con Brasil tenemos un acuerdo comercial desde hace más de una década que por políticas comerciales internas que tiene Brasil, en el caso del sector exportador para nosotros, no ha permitido el acceso de algunos productos que son emblemáticos y que bien podrían revertir en alguna medida esa realidad de déficit comercial que tenemos con Brasil. Entonces, existe una lógica preocupación de que efectivamente en el tiempo, aun cuando se encuentre bien negociado, Daniel bien lo señalaba,
tenemos que generar esos mecanismos de aprovechamiento post-acuerdo. Y eso tiene que evitar que justamente se nos cierren las puertas eventualmente para que esos productos emblemáticos y los nuevos productos que van ingresando, porque es verdad, la oferta actual tiene un potencial, pero ojo, la oferta que viene detrás, que va abriendo caminos, que se va generando con la industria conexa, justamente como resultado de los sectores que van creciendo, es la que se va a ir incorporando en la canasta de exportación en nuevos actores y nuevos sectores, y esa tiene que ser la meta justamente. Entonces, para eso vamos a tener que irlo complementando con diplomacia comercial, diplomacia sanitaria que vaya abriendo esos mercados. La agenda de competitividad interna sí es fundamental. Y efectivamente tenemos una discusión que no solamente se la deba Daniel desde el punto de vista del sector público, la tenemos en el sector privado, respecto de cuáles son los elementos que queremos priorizar alrededor de esa agenda comercial. Y así como hemos institucionalizado el cuarto adjunto, nuestra meta está, o por lo menos el planteamiento que tenemos y estamos discutiendo, es cómo institucionalizamos también un consejo privado de competitividad que alinee cuáles son esas diferentes políticas, estrategias, pero también los instrumentos que necesitamos desde los distintos sectores productivos para poder apalancar no solamente esa inserción internacional que vamos a tener, sino cómo le imprimimos la huella de competir. Competir tanto en el mercado local como competir en el mercado internacional. Tradicionalmente, Pablo, hace 10 años atrás, seguramente cuando todos escuchábamos que queríamos llegar al acuerdo comercial con Estados Unidos y finalmente no se llegó, lo que se entendía es que solamente los sectores que son ultrasensibles requieren de una dosis, de una inyección de competitividad. Hoy, la visión productiva del país ha madurado tanto que entendemos, tanto actores públicos, privados, sociedad civil, que todos necesitamos esa inyección de competitividad. El exportador también necesita. Es decir, hay una parte que resuelve el acuerdo, pero hay otra parte que también, por la estructura rígida de costos que tenemos, necesitamos flexibilizar justamente para que puedas aprovechar ese acuerdo. Caso contrario, digamos, las preferencias se van a quedar sin aprovechar, y creo que sería el peor de los escenarios, de acuerdo a lo que hemos discutido con Marcelo, Francisco, Daniel, creo que todos hemos ya coincidido en esa parte. Y eso nos lleva a un último elemento que desafortunadamente, y creo que siempre es válido también el contrapunto en el espacio académico porque ayuda a construir, lo que tiene razón Francisco es que políticamente no se puede guiar algo que en la práctica la necesidad y la responsabilidad con el país te deba. Pero el problema es que el componente político siempre va a estar, y eso es algo de lo cual la academia ayuda mucho a transparentar y a tender esos puentes entre lo que sucede en la vida de la ciencia, en la vida de la técnica y lo que sucede en la vida de la política. Entonces, la única manera de dar legitimidad a estos instrumentos, que son los medios que tú acertadamente has planteado en este bloque, es la legitimidad que le puede dar estos espacios construidos a través de los acuerdos comerciales, para que si todos estamos de acuerdo en que ese es el camino de comunión, los actores políticos no tengan otra alternativa que entender que si no van a dedicarse a resolver esos problemas que tienen sobre sus hombros, en este caso, te voy a señalar un caso particular que nosotros hemos evidenciado, la Asamblea Nacional, que es quien aprueba esos acuerdos comerciales. Si es que se sigue dogmatizando la discusión, entonces le estamos restando la posibilidad del acuerdo al que hemos llegado entre la sociedad civil, parte de eso, los sectores productivos, con el gobierno, de que este es el instrumento en el cual nosotros creemos que podemos apalancarnos. Sin piso quedaría cualquier tipo de posición política que contrarreste esa lógica. Claramente los acuerdos deben tener una estrategia y nuevamente para eso está el cuarto adjunto y para eso hay los mecanismos institucionales que tenemos de conexión con nuestros interlocutores desde el punto de vista del gobierno. Pero eso dista mucho de politizar un elemento que ya ha sido previamente legitimado entre los sectores que van a terminar siendo los beneficiarios y sobre al final del día los cuales recae la responsabilidad de construir el desarrollo y de generar el empleo. Muchísimas gracias, Javier, por esa intervención en donde Javier ha resaltado con mucha precisión, quizás en términos amplios, que el aprovechamiento de un acuerdo comercial no es tarea exclusiva del Ejecutivo, ni siquiera del sector público, porque además ha mencionado el rol también del legislativo, sino que en este aprovechamiento juega un rol fundamental el sector privado. La inserción estratégica del Ecuador en el mundo es un esfuerzo de país y en la construcción de esa posición país, Javier ha resaltado la importancia de la acción colectiva de todas las partes, particularmente el sector privado, en la instauración y consolidación de una institucionalidad que genere confianza, porque finalmente los beneficios que puede traer
la ejecución de un acuerdo comercial van a estar estrechamente vinculados a que efectivamente se puedan establecer lazos de largo plazo, de largo aliento entre las partes. Y aquí ha resaltado, ilustrando la experiencia del acuerdo con la Unión Europea, la iniciativa de contar con un cuarto adjunto articulado estrechamente a los esfuerzos liderados por el Ejecutivo. También nos ha resaltado que estos esfuerzos por parte del sector privado también van de la mano de la generación de competitividad y ha ilustrado la importancia que en este ámbito se está desarrollando aquí en la realidad nacional. Finalmente, dentro de su intervención, también resalta la importancia de que esta participación estrecha y articulada del sector privado con el público permite algo que ya mencionó Marcelo Pasos y que le pedimos que por favor profundice porque anticipó que lo haría, que es la desmitificación de varios aspectos relacionados a la negociación de acuerdos comerciales. Y para eso le damos la palabra a continuación a Marcelo. Por favor, el piso es tuyo. Gracias, Pablo. Sí, efectivamente, escuchaba unas palabras al inicio de Francisco Rivadeneira y en sus reflexiones veo algo común, que es la formación que hemos traído. Mi madre es de la décima promoción de tomados del IAEN y de la primera de posgrados. Y creo que durante toda nuestra vida arrancamos hablando de seguridad nacional, de geopolítica, de seguridad alimentaria, y crecimos con ello. Pero algo que bien se ha mencionado aquí, y lo ha hablado Francisco, es del pragmatismo. Yo creo que en todas estas décadas hemos, las políticas de gobierno e ideológicas han primado sobre las políticas de Estado, y estamos en un momento clave en las que podemos generar esas políticas de Estado, y los acuerdos nos pueden ayudar a trascender hacia futuro mucho de la seguridad y confianza que necesita el Ecuador. Yo realicé un análisis transversal del capítulo de inversiones y solución de controversias de 8 tratados de libre comercio. Eso lo compartí con nuestro equipo negociador ya hace varios años, pre-pandemia y un poco después también. Y encontré, y les animo a que vean esto, en estos 8 tratados de libre comercio, unos reconocen únicamente las cortes internacionales como mecanismos de solución de controversias, y otros, además de las cortes, también permiten establecer centros de arbitraje aceptados por las partes. El TLC entre Corea y China, por ejemplo, además de todo esto, incluyó las cortes nacionales. Y les invito a que vean la correlación. Y el TLC entre Estados Unidos y Australia creó un tribunal específico con todos los poderes para solucionar posibles demandas entre las partes, y no especifica nada de cortes internacionales. ¿A qué voy con esto? Aquí no estamos tratando de firmar acuerdos, estamos tratando de construir seguridad y confianza a largo plazo. Y es una oportunidad excelente, con pragmatismo, sí, pero también esa validación que le habló Javier es importantísima. Entonces, en esto que les comentaba de estos acuerdos, aquellos países con menor seguridad institucional o con debilidad institucional, es aquellos donde los países desarrollados, por ejemplo, Corea, China, requieren más seguridades a los países desarrollados. Casualmente, la correlación se daba entre los países desarrollados pedían más seguridad a través de espacios internacionales de solución de controversias. Mientras que cuando vemos los países más desarrollados confían en sus sistemas judiciales para resolver posibles controversias con empresas que son extranjeras y que gozan del trato nacional. Entonces, esto, al momento de garantizar seguridad, estamos en un momento muy positivo para construir esto. Y el acuerdo con México tiene un gran componente de inversiones, incluso sobre el de comercio. El de Corea, por otro lado, por poner un ejemplo, ya que se ha mencionado bastante, creo que está más enfocado en la parte comercial, no tanto en el de inversiones,
cómo se puede ver en este momento. Yo creo que el rol de IAEN en generar estos espacios de diálogos es importantísimo, ya que tenemos mucho que hablar. El comercio per se es positivo, pero necesitamos en este momento construir esa seguridad. Ahora, yo hablaba de la geopolítica y no está nada aislado. Yo sí creo que la primera meta de política comercial es firmar con México, porque es un detonante. La meta para firmar con Corea es concluir con México, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese acuerdo se estancó justamente porque no existían las condiciones, donde existía una propuesta clara o unas soluciones viables al capítulo de inversiones. Por eso arranco hablando del tema de la seguridad jurídica, porque más allá de los incentivos, los inversionistas van donde hay seguridad, no tanto donde hay una carga tributaria mayor o menor, donde hay seguridad y confianza. Y entonces, ahí es donde tenemos que ver que el acuerdo con Corea, y ahí muy acertado lo que destacaban del equipo actual, con Julio José Prado a la cabeza, espectacular, y con Daniel, la acertada visión de ir de forma paralela es muy buena. ¿Por qué? Porque los acuerdos están vinculados. Permítanme ponerles un ejemplo, y esto lo hemos conversado con Daniel, a nivel incluso de cifras. El acuerdo con México está directa o indirectamente vinculado, por ejemplo, con Corea. ¿Por qué? Por tres motivos. Una es la normativa de inversiones. Como ya les decía, el momento que logramos solucionar y pasar ciertos obstáculos que hemos tenido, que se tienen actualmente, automáticamente se desatan para firmar con Corea y ya no se va a estancar. En acceso a mercados, se acaba de anunciar y hay una noticia enorme acá en México donde Samsung de Corea va a invertir 500 millones de dólares en ampliar las fábricas de línea blanca. Eso, con las reglas de origen, automáticamente permiten la exportación de los productos de firmas coreanas instaladas en México, lo que se habla del nearshoring, ya voy a hablar de esto, y permitirán, obviamente, a aquellos países que tienen acuerdos con México, pues el que las empresas coreanas puedan llegar a estos mercados. Y es por eso que hay 2,000 empresas coreanas instaladas en México, de las cuales 1,000 son productoras. Entonces, están plenamente relacionados. Y hay un tercer elemento, porque está relacionado y no podemos ver un acuerdo a la vez o de forma aislada. Y ahí resalto nuevamente el acierto de esta agenda comercial inclusiva, geopolíticamente estratégica, porque también, obviamente, México es un requisito para acceder a la Alianza del Pacífico, como lo mencionó Francisco, con miras a generar encadenamientos productivos, también nuestro viceministro lo mencionó, pero para llegar a mercados más grandes como los asiáticos. Y obviamente, si queremos firmar con Estados Unidos mirará con muy buenos ojos el que podamos avanzar con Corea y la Alianza del Pacífico. Corea, sobre todo porque es un referente, el acuerdo entre Estados Unidos y Corea es uno de los más modernos que existen y es un estándar a nivel mundial. Ahora, si vamos a ver ya los medios y las estrategias, yo creo que como medios necesitamos un sentido de oportunidad y el costo de oportunidad con las estrategias. Ya lo mencionó Francisco, el tema del costo de oportunidad es importantísimo. Yo creo que sí necesitamos ver el sentido de oportunidad y no perderla. Si vamos ya a lo macro, hemos hablado de que sí, vamos con una agenda comercial, pero también acuerdo por acuerdo. Por ejemplo, con México, que es el tema que nos congrega el día de hoy. México puede perder poco a poco el interés o la inercia que llevamos en estas negociaciones, no podemos dejarla bajar. Y no se está haciendo, obviamente. México tiene negociaciones fuertes en el camino, ya. Acaba de iniciar con Gran Bretaña por el tema del Brexit. Está iniciando ya las rondas de negociación del Sunset Policy del TEMEC, es decir, en el 2025 podría incluso la negociación del acuerdo con Estados Unidos y Canadá podría concluir si no se renegocia oportunamente. Y obviamente eso está conectado al reloj político. Acá en México ya acaban de lanzar la precandidatura para las elecciones internas del partido de gobierno del oficialismo, donde ya se ven los dos nuevos candidatos que reemplazarán al actual gobierno. Ya empezamos en campaña y sabemos muy bien que cuando las campañas empiezan, lo que menos quieren los gobiernos es hablar de temas internacionales, y ni hablar de la carrera política en los Estados Unidos, que está muy relacionada también con la agenda de México.
y que tienen una negociación muy fuerte al 2025. Entonces, el sentido de oportunidades ya. Y por eso el rol del sector privado tiene que ser más activo. Ahí, Javier, yo lo veo muy bien. Hemos conversado y ahora con la estructuración del cuarto adjunto es fundamental. Pero también yo creo que es un buen momento para empezar a hablar de lo que ya hablaron. En la Alianza del Pacífico, nuestros socios ya están años luz. El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico ya tiene años discutiendo acerca de la armonización en varios sectores, en cosméticos, por ejemplo, sector de plásticos. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Vamos a llegar a simplemente adaptar o a adoptar y aceptar? Estamos aislados de esos diálogos y nuestro sector productivo necesita ser, en mi criterio, por supuesto, más activo en el debate, más activo en soportar esta agenda comercial y también en prepararse ya en generar e ir poco a poco asumiendo el debate de lo que está sucediendo, sobre todo en la Alianza del Pacífico, que es lo más cercano que tenemos. Finalmente, dentro de las estrategias, hablamos del sentido de oportunidad versus el costo de oportunidad. Costo de oportunidad también ya claramente se mencionó, no tenemos que ver de forma aislada. El costo de oportunidad del acuerdo individual con México tiene que ser valorado también en la sumatoria de acuerdos donde los perdedores de un mercado pueden ser los ganadores en otro. Sector camaronero, que lo mencionó Francisco, puede no ser tan ganador con México, pero con Corea es un ganador neto. Ahí hay que sopesar también y hay que ver el bosque y no el árbol. Bien dice un dicho que hay que escoger las batallas. Hay que escoger no solo las batallas, sino los campos de batalla. En México, por ejemplo, la negociación arancelaria es importante y tiene que haber un debate grande y un acceso, pero también no tenemos que tener cuidado con algo que mencionó Javier. Importantísimo, el ámbito sanitario. En México, el debate acá interno del camarón, por ejemplo, por poner un ejemplo, es por el ámbito sanitario, los márgenes grandes de utilidad que tienen los productores del sector de acuacultura acá es tremendo porque excluyen o generan pérdidas al consumidor cuando tienen márgenes de utilidad porque cierran otros mercados. Pero también acá se debate mucho acerca de la regularización del comercio con mucha ingreso de camarón ecuatoriano que no está registrado y nos han dicho los productores. Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho en ver cómo vamos a solucionar. Pero con ese 15% de camarón que es en México, pues versus el 20% que tenemos en Corea, donde sí hay demanda, precios más altos, etcétera. Entonces, creo que si vemos todo en conjunto, el sector privado tiene un rol fundamental en generar este costo de oportunidad. ¿Dónde vamos a apoyar y dónde vamos a ver más? En México, ¿cómo ha sido el rol del sector privado? Entre lo que es el sector industrial y el agrícola. Ellos han dicho, ok, en el agrícola vamos a ceder un poco, aunque no están cediendo, pero vamos por ahí, vamos a ceder con Ecuador si nos dan Corea. Y el sector industrial, viceversa, no quieren Corea, pero sí buscan Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador les abre las puertas a la subregión andina y al resto de Sudamérica a través de las inversiones. Por eso es importante construir la seguridad, porque con México tenemos un alto componente de inversiones y con Corea el tema comercial, con China obviamente tenemos otros ganadores. De un análisis que realicé sobre índices de ventajas comparativas con China, se puede ver que estamos desperdiciando, vendemos mucho camarón, pero en los números tenemos una altísimos márgenes de oportunidad en cacao que no los estamos aprovechando al 100%. Claro, eso en números y hay otras condiciones logísticas y todo, pero si así hablamos de índices o de análisis académicos, pues todavía tenemos margen de crecimiento. Y así, con Japón lo mencionó Francisco, creo que es importantísimo, y con esto concluyo, en un estudio de un análisis econométrico, un modelo gravitacional que realizamos con otros dos colegas, lo conoce Javier, lo conoce Francisco y Daniel, ahí se marcaba ya una ruta y nos dan las oportunidades. Justamente Japón, que salió el tema, es uno de los países con los que podemos incrementar sustancialmente el comercio, igual que con Corea, igual que con China,
pero también tenemos que ir dentro de las capacidades de incremento de la productividad del sector privado. Eso lo había hablado. Tampoco es, tenemos que ir en nuestra agenda bien agresiva, pero de la mano para ver dónde podemos aprovechar más los acuerdos comerciales, escogiendo las batallas en cada uno. Así que mi reflexión justamente de cómo llegamos a consolidar todo esto es, sí, garantizando o construyendo esa seguridad tanto interna y la confianza externa. Y también mirando cómo se está haciendo todo en un conjunto para ver el costo de oportunidad, pero también el sentido de la oportunidad que no debemos pasar en este momento, el buen momento que existe y la buena relación sector público, sector privado y el IAEN y la academia también, incorporando a otros actores para que se dé un debate técnico donde podamos decir y reflexionar sobre estos temas que son tan buenos para nuestro país. Gracias. Gracias a ti, Marcelo, por ese llamado que nos haces a considerar el marco, el esquema amplio de la agenda comercial que actualmente se está llevando a cabo. Y en ese marco amplio, reconocer justamente el evitar que nos concentremos en el árbol y perdamos de vista el bosque. Porque en una negociación, si bien algunos sectores pueden sentirse o verse más sensibles, en la negociación con otros socios comerciales quizás resulten más beneficiados y quizás poder encontrar de esa manera, reconociendo el esquema amplio de la agenda comercial, las verdaderas y reales oportunidades a corto, mediano y largo plazo. Y este es finalmente el interés del Ecuador, el largo plazo, y por eso Marcelo también nos refuerza la idea de la importancia de la seguridad, de la generación de confianza, porque en última instancia es precisamente esta la que atrae la inversión. Es esta la que fomenta además la exportación y es el incentivo clave para poder generar relacionamiento entre estados. A lo largo de todas estas intervenciones, y ciertamente lo ha hecho Marcelo también, quizás hemos encontrado otro denominador común en lo que coinciden nuestros invitados de esta tarde, el pragmatismo. Y reconocer la importancia de mantener una visión pragmática a lo largo de las negociaciones, pero también posteriormente a ellas, para poder garantizar lo que también hemos destacado, que es el aprovechamiento real. Nos lo decía Marcelo hace un instante, no es el objetivo firmar un acuerdo. Insistía Daniel también, el objetivo es generar beneficios para los y las ecuatorianas. El objetivo es el desarrollo social en sus múltiples dimensiones, lo afirmaba Javier, lo insistía Francisco, particularmente para los sectores más vulnerables. Pasamos ahora al último y quizás más breve bloque de nuestra conversación, que son unas reflexiones finales en donde invitamos a cada uno de nuestros invitados la tarde de hoy a compartirnos un mensaje final con respecto a la discusión que hemos entablado en esta tarde. Y me permito invertir el orden de las intervenciones. Así que regreso ahora con Marcelo para que por favor nos deje su reflexión final con respecto a esta temática. Marcelo, por favor. Gracias, de forma muy breve, porque sé que el tiempo está largo y yo voy a dejar una reflexión final. El mundo vive una crisis. Creo que describirla no es necesaria, pero tenemos una crisis actual muy grande a nivel global. Mi reflexión es tenemos que usar la crisis como oportunidad y la oportunidad para evitar futuras crisis. ¿A qué me refiero? El equipo negociador de México, ahora en el tema de México puntualmente, que ha luchado contra gigantes, contra Estados Unidos, Unión Europea, en bloques, ha negociado. Yo creo que va a tener una posición proactiva para concretar este acuerdo rápidamente con Ecuador. México y el mundo, y ahora sí hablo del mundo, necesitan más proteína, necesitan más cereales, se necesita más alimento. El consumidor mexicano, el consumidor coreano, el consumidor chino, el consumidor latinoamericano necesitan más alimento.
Y eso es importante que aprovechemos en utilizar este momento para ser más competitivos y posicionarnos en el mundo con esta agenda estratégica, con una proactividad y una agresividad en nuestro sector privado y salir. Unas palabras que decía el presidente del comité empresarial que me gustaron mucho cuando hubo la negociación es que es momento de, y ojalá cerremos las negociaciones para entrar, la mesa de negociación para entrar en las negociaciones. Recuerdo esas palabras porque es lo que tenemos. Aprovechar los acuerdos comerciales, ir a una agenda agresiva, rápida, inteligente también se habló. Yo creo que eso es importante. Tampoco vamos a hacer algo que no es inteligente y por eso destaco nuevamente, yo he visto a Daniel de una forma pragmática y realmente quiero resaltar la forma de negociar que ha tenido Daniel con un muy buen diálogo con el sector privado y cómo la oportunidad que tenemos ahora para evitar las futuras crisis o la crisis futura. Ecuador necesita mejorar su competitividad en mercados internacionales y mejorar su imagen externa con señales claras de seguridad y confianza a largo plazo. Quiero resaltar una vez más, porque incluso para exportar más necesitamos más inversión. No todo es inversión interna, necesitamos una triada de fuentes de inversión del sector público, del sector privado nacional y de la inversión extranjera directa. Y ahí las estrategias creo que van bien apuntadas con las estrategias de clusters. También quiero felicitar las iniciativas que tiene el mismo ministro para formalizar la carrera comercial, que tanta falta hace para tener gente técnica de carrera, y eso es algo que también se necesita y no quería dejar fuera de esto porque creo que Francisco Rivadeneira, cuando estuvo como ministro, impulsó esto y ahora ha vuelto a tomarse este tema, y ahí creo que hay dos personas que han impulsado mucho algo que es muy necesario para el Ecuador y para que la agenda y la política de Estado que se está levantando y se está construyendo pueda realmente en el largo plazo ser implementada de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Y de forma inmediata le damos la palabra a Javier Rosero para su última reflexión con respecto al tema que hoy nos convoca. Muchas gracias, Pablo. A ver, finalmente lo que nos une y articula en lo que hemos conversado es que necesitamos encontrar una solución en este momento a las problemáticas que está atravesando el país. Y esa solución viene de la mano de generar más producción, más crecimiento que se traduzca en más desarrollo. Parte de eso viene impulsado justamente a través de internacionalizar nuestra economía. Y como uno de los grandes instrumentos, justamente la negociación de acuerdos comerciales, en este momento lo que nos convocó fue lo de México, pero en la práctica lo que va a suceder es que mientras logremos preparar una estrategia de país detrás de cualquiera de las negociaciones comerciales que tengamos, la discusión dejará de ser solo México, dejará de ser Unión Europea o China o las negociaciones que se vengan, sino cómo planteamos todos los activos en cuanto a talento humano, los activos en términos de recursos que tenemos como país para poder enfrentar los distintos desafíos y capitalizar esas oportunidades que tenemos en el resto del mundo, que es evidente que ante el contexto actual, ante el contexto interno que tenemos, lo que más necesitamos son aprovechar, echar mano de todas esas herramientas que ahora nos van a permitir justamente generar esa lógica de crecimiento. Esa articulación que necesitamos en la política comercial claramente ahora nos circunscribe, porque estamos retomando el impulso de la agenda comercial, a un tema que es México, pero no debemos abandonar, y efectivamente hacia allá ha sido la visión a la que le apostamos como sector exportador, a que, por ejemplo, mientras va avanzando la negociación con México, mientras va avanzando la negociación en el Asia, por ejemplo, para Corea, China, ojalá Japón, que apalanca mucho más a los sectores tradicionales y probablemente a los agroalimentarios, en el caso de la región, en Centroamérica, puedes apalancar con la misma estrategia de instrumentos una vía de salida que aumente la escala para los sectores manufactureros, por ejemplo, y eso es fundamental e importante. Curiosamente, los aranceles que más enfrentan los productos en el Asia, por ejemplo, son justamente los alimentarios de los cuales se benefician gran parte de las comunidades que hoy tienen una vinculación con el sector agrícola y a quienes necesitamos darle una respuesta sostenible en el tiempo. En el caso del sector manufacturero, justamente los aranceles que más alto enfrentan y que les deja completamente en desventaja porque tienes competidores extremadamente agresivos
en términos industriales es en Centroamérica y en el resto de la región. Entonces, por eso, esa estrategia llevada a un nivel de política es, puede ser extremadamente importante para dar una solución clave al tema. Y para eso, y para cerrar, lógicamente la academia, y otra vez te agradezco, Pablo, por haber propiciado este espacio, porque, como te decía, tender ese puente que nos ayuda a darle un velo de transparencia a las posiciones, todas legítimas, pero que en alguna medida necesitan tener un sustento y un respaldo por detrás, es lo que justamente hace que espacios como este sean extremadamente valiosos. Agradecer a Marcelo, a Francisco y obviamente a Daniel, porque creo que también esto ha permitido, desde la perspectiva del sector privado, nutrirnos desde otros prismas, con una visión en la cual creo que todos estamos ya volcados, que es tratar de generar las mejores condiciones para que la producción, el empleo y la exportación sean el motor generador de desarrollo en la economía. Así que te ratifico, te reitero el agradecimiento, Pablo, nuevamente a ti, a la universidad, a través tuyo, por este espacio. Gracias, Javier, y desde luego los agradecidos somos nosotros por contar con tan valiosas participaciones. Sin mayor dilación, me gustaría dar ahora la palabra a Francisco Rivadeneira para que también nos comparta esas reflexiones finales con las que le gustaría dejarnos la noche de hoy. Por favor, Francisco. Bueno, de mi parte, como conclusiones esenciales, voy a reiterar en algunos de los elementos principales que he planteado durante esta conversación y en base también a lo que he escuchado de parte de mis compañeros expositores. Primero, antes que nada, insistir de esta idea de que cuando existen intereses para un país, como el caso de Ecuador, vale la pena sentarse a negociar, que el peor error no es negociar cuando hay intereses que la justifican. Dos, no es lo mismo sentarse a negociar que cerrar o aceptar lo acordado. Tres, en base a ese razonamiento que es fundamental, los procesos de negociación no son una carrera de velocidad, no son los 100 metros planos, sino es una carrera de resistencia muchas veces. Y en ese sentido debo aplaudir y felicitarle al ministro, al gobierno, a Daniel, por haber tomado, a mi opinión, la decisión inteligente de que si no se llegó a cerrar de manera completa, absoluta, el acuerdo en la última ronda en Quito, pues nos hayamos tomado más tiempo como para poder avanzar en los procesos de negociación hasta llegar a un acuerdo que sea beneficioso para las dos partes. Vuelvo a insistir, es mejor demorarse a terminar cerrando algo que no le conviene al país, y en ese sentido creo que la estrategia planteada por ti, Daniel, fue la adecuada. Y me consta que has hecho lo correcto hasta ahorita, has trabajado duro para sacar esto adelante. De nuevo, la negociación, si bien, como bien lo dijo Javier, no se puede eliminar el aspecto político e inclusive el ideológico en el proceso de la negociación de un acuerdo comercial, definitivamente insistir que lo que tiene que plasmarse, primar, priorizarse es el pragmatismo, insisto. Al final la negociación está centrada en intereses, entonces eso es lo que tiene que prevalecer y buscar un equilibrio que asegure que el costo de oportunidad para lo que considera el gobierno de turno debe prevalecer en beneficio del país y de los diferentes grupos que inciden o que son afectados directa o indirectamente por proceso de negociación. Muy importante ese elemento que tú mencionaste, Marcelo, y también insistió Daniel en el sentido de la interrelación que debe haber en una negociación. Estoy de acuerdo que se requiere una política de comercio exterior que entre esos tenga una estrategia de acceso a mercados que implique una agenda de negociaciones que esté intrínsecamente relacionada para asegurar que todas las partes lleven al mismo objetivo. Eso es fundamental y me parece muy valioso tu aporte en ese sentido, Marcelo. Ya estoy asumiendo el puesto de Pablo. Disculpas, Pablito. Ok. Y otro elemento trascendental, el que mencionaste tú, Daniel, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, siempre has tenido la apertura de escucharme, en el sentido de lo que mencionaste tú, Marcelo y Javier, de que esto es solo un instrumento, ¿no? Y eso hay que recordar, la negociación es un instrumento que te permite básicamente aprovechar, si negocias bien, las oportunidades en un acuerdo, ¿no? Pero no es suficiente. Yo creo que igual o inclusive más importante es hacer lo que mencionaba Daniel, tener una agenda interna, como él mencionó, una agenda de competitividad. Y más allá, Daniel y amigos, de tener una agenda transversal que requiere el país, de competitividad, sí es importante que para cada negociación exista una agenda interna para asegurar, por un lado,
los ganadores del acuerdo realmente puedan aprovechar los beneficios del acuerdo y que estén conscientes de cuáles son esos beneficios. Y por otro lado, y muy importante, y más aún, es más importante porque a veces los ganadores saben muy bien cómo aprovechar y beneficiarse de un acuerdo, tienen esa capacidad en la mayoría de los casos, pero los perdedores generalmente no tienen la menor idea qué hacer ante una situación así. Y para asegurar que el costo de oportunidad sea beneficioso, es importante que, acompañado a cada acuerdo, exista una política que nos asegure de compensar a los perdedores si es factible, o ayudándoles por un lado a que puedan dentro de sus sectores o industrias competir una vez haya mayor apertura, o sea que el tiempo que se les da a través de la negociación no lo boten al tacho, sino que lo utilicen para justamente aumentar competitividad, o caso contrario, si realmente ya no es factible moverlos hacia poder esa capacidad humana, esa mano de obra, esos recursos, ese capital, hacia sectores donde realmente existe potencial. Entonces, ese elemento, vuelvo a insistir, es fundamental, es trascendental tenerlo en consideración. Y para concluir, mi total confianza en el equipo negociador, Daniel mencionó, sin duda alguna, la agenda de negociación del presidente Lasso es extremadamente ambiciosa. Y es admirable ver cómo un equipo que es bastante limitado en recursos humanos ha logrado llevar adelante tantos procesos de manera simultánea. Yo conozco al equipo, conozco y respeto mucho a Julio José, lo conozco y he trabajado con Daniel muchas veces, tengo mucha confianza en él. Conozco a Edwin, el jefe negociador. Muchos de los chicos que ahora son jefes de mesas entraron a trabajar conmigo cuando fui viceministro o ministro, o inclusive muchos de ellos fueron mis alumnos, y son gente tremendamente capaz y que tiene verdaderamente una disposición de servir al país. Entonces, yo creo que tenemos un buen equipo de negociación, pero aprovechando que Marcelo mencionó el tema de la institucionalización, yo creo que ese es un tema trascendental que vale la pena reiterar como una conclusión final para asegurar el éxito de estos procesos y que justamente existan políticas de Estado y no solo coyunturales de gobierno que estén al antojo y al momento y a las prioridades de cada gobierno de turno en un país como el nuestro, que es tremendamente inestable políticamente. Se requiere institucionalizar, por un lado, definitivamente, comparto tu visión, Marcelo, un equipo negociador permanente especializado por disciplinas. Y por otro lado también, Marcelo, y sobre todo tú, Daniel, un equipo de promotores de diplomacia comercial, de promoción de exportaciones, de inversiones también, que pueda estar sistemáticamente y de manera permanente trabajando en ese ámbito de la diplomacia comercial, de la penetración de mercados, de la búsqueda de inversión extranjera, más allá de los gobiernos de turno, asegurando que así tengamos negociadores y promotores de comercio y de inversiones realmente especializados, formados adecuadamente y con los instrumentos y el perfil necesario para poder asegurar de que entren más dólares a la economía ecuatoriana, siendo ese uno de los principales objetivos si queremos sostener la dolarización. Entonces ahí te damos tu atención, querido Daniel, este es un tema que no lo he hablado contigo, sí lo hablamos con Julio José, pero creo que uno de los más grandes aportes que podría dejar el ministro Julio José, que yo lo conozco, que es una persona que como nosotros tiene también una estructura de pensamiento académico, que piensa a largo plazo, sería dejar justamente institucionalizado estos dos elementos que serían fundamentales para asegurar que el Ecuador pueda negociar exitosamente a futuro, abrir mercados y traer más inversión al país. Ha sido realmente un enorme placer el poder compartir con todos ustedes, buenos amigos, gente a quien respeto, vuelvo a insistir, y gracias de nuevo, querido Pablo y a Lía por esta gentil invitación a compartir este espacio, y espero que no sea el último. Muchas gracias. Gracias, Francisco, y reitero, los agradecidos somos nosotros por tan valiosas contribuciones, y una vez más, para sus finales apreciaciones e impresiones de este espacio, le doy la palabra a Daniel. Por favor, Daniel. Gracias, Pablo. No queda mucho que decir luego de ya las tres conclusiones de quienes me han precedido en la palabra, de Francisco, de Marcelo y de Javier, todas valiosas. Pero una muy corta, yo sí voy a hacerla corta, estuvieron largas las conclusiones, pero yo sí voy a hacer muy, muy corta, solamente para mencionar un punto concreto. Ahora que estamos hablando de reflexiones, de este punto, la reflexión, ¿no es cierto?, luego del paro reciente, lamentable, que hemos tenido que enfrentar, hay muchas reflexiones, criterios divididos, ¿no es cierto?, y por sobre todo una pérdida en general para el país. Nadie ha ganado en este paro, sino que todos hemos perdido. Pero hay varias reflexiones que salen
de ahí para buscar soluciones y sobre todo enfocándonos en aquellas que puedan generar soluciones para los problemas de fondo, ¿no es cierto? Los problemas sociales, las demandas sociales son legítimas, dejando de lado los otros aspectos. En ese sentido, mi reflexión va en el sentido de que, creo que lo mencionó Javier en alguna medida, la agenda comercial, la negociación de acuerdos comerciales, la búsqueda de la integración de Ecuador en el mundo es parte de la solución, es parte de buscarle estas alternativas para nuestra ruralidad, de buscar las alternativas para nuestro sector productivo. Pensaba en un ejemplo, Marcelo lo mencionaba, si nosotros logramos hacer que parte de nuestro sector productivo que tiene una implicación sobre todo en el campo y particularmente en la Sierra Central, ¿no es cierto?, con la producción de proteínas, producción de leche, colocar parte de esa producción en un mercado internacional como Corea, como China, como otro mercado que sea ahí, solucionamos una buena parte de las demandas sociales de esos sectores en esta región. Entonces, esto es parte de la solución, ¿no? Y lo tenemos que construir de manera conjunta. Y en ese sentido, la reflexión la concluyo simplemente con mencionar que la agenda comercial continúa caminando, que la agenda está trabajándose de una manera sumamente profesional, con gente de primer nivel, con la participación de todos los actores, quienes por A o B no han tenido una participación y todo, nos han escrito y los hemos incluido en todas las discusiones de los cuartos adjuntos y las reuniones que sean necesarias con ellos, y esto viene trabajando a pasos correctos, de una forma, como decía, muy profesional, con avances positivos. Si bien hay un interés de poder tener en el corto tiempo, recuperar el tiempo perdido, y de alguna forma eso es lo que se ha también querido imprimir en los objetivos, de recuperar el tiempo perdido firmando los acuerdos comerciales en un tiempo relativamente menor al que normalmente se lo da, esto lleva implícito también el hecho de que son acuerdos siempre positivos para el país. No cabe aquí el hecho de que nos aceleremos para firmar acuerdos que no sean beneficiosos para el país. De caso contrario, ¿para qué negociamos? ¿No? Entonces, son acuerdos que se están negociando bien, para eso hay un equipo técnico, para eso hay preparación y para eso hay la inclusión del sector productivo dentro de las decisiones, porque este no es un acuerdo que finalmente, si bien lo negocia el gobierno a través del ministerio, a través del equipo negociador conformado en el Viceministerio de Comercio Exterior, al final es un acuerdo del país en el que participan muchas contrapartes para llevar las posiciones de país. Pero esto es parte de la solución a los problemas que tenemos como país, no todas por supuesto, pero sí que nos va a ayudar en ese sentido para trazar un camino y para atender ciertas demandas que tenemos, ¿no? No quería dejar de lado eso haciendo alusión a los recientes hechos y llamando a esta reflexión y además para complementar lo que ya se ha mencionado, que lo suscribo también. Muchas gracias, Daniel, por esa última impresión y ese mensaje final con el que dejamos y cerramos el tercer y último bloque de esta charla profunda, rica, incisiva. El Ecuador y el gobierno nacional ha establecido una política comercial y una política exterior ambiciosa. Se ha denominado más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Esto se traduce en la intención real de insertar estratégicamente al país en el escenario global. Hemos resaltado en la tarde y noche de hoy la importancia de una serie de actores de distintos sectores para poder construir los caminos que nos permitan alcanzar ese ambicioso objetivo colectivo. De nuestra parte, solamente nos resta mencionar lo que varios de nuestros invitados han destacado también el día de hoy: la importancia de la academia. La academia ciertamente tiene un rol relevante en esta construcción y va por el compromiso doble de la información y de la formación. Por un lado, con respecto a la información, tenemos la generación de espacios como el que hemos compartido con todas y todos ustedes el día de hoy para poder tratar este tema con la suficiente seriedad y rigor que la temática obliga. Y, por otro lado, tenemos el compromiso de la formación. Y en este sentido, el IAEN, la Universidad de Posgrados del Estado, ofrece una
educación y una amplia oferta académica para precisamente contribuir en ese objetivo de brindar profesionales, en este caso, expertos en política comercial, como lo ilustra su maestría en negociaciones comerciales y comercio exterior. Que dicho sea de paso, se encuentra en este momento las inscripciones abiertas y les invitamos no solamente a nuestros participantes y panelistas la tarde de hoy, sino a todos quienes nos acompañan a considerar esta importante iniciativa académica para precisamente apoyar en los esfuerzos de tener gente experta, adecuadamente formada, que contribuya en este ambicioso objetivo nacional. Hemos hablado de los compromisos de la academia y yo no quiero despedir este espacio sin también comprometerles a nuestros invitados. Hemos hablado también de que tenemos una ambiciosa agenda comercial y yo quiero extenderles también y comprometerles tanto a Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio, Marcelo Pasos, consejero comercial de ProEcuador en México, Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportaciones y desde luego a Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, a que nos acompañen en futuras ediciones para tratar futuros acuerdos y futuras negociaciones de esta, como hemos dicho, amplia, ambiciosa, pero al mismo tiempo necesaria agenda comercial. Para ustedes, Marcelo, Francisco, Javier, Daniel, esta casa de estudios, la Casa de las Ciencias del Estado, también es su casa y las puertas están siempre abiertas. Muchas gracias a ustedes por su participación esta noche. Y hasta la próxima con todos.